Hola, hello, hola a todos, ¿qué tal están? Esto debería verse ahora. Ok, perfecto. Hello, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Estamos aquí con Eugene Jackson. Hola. Y Pete Duncan. Sí. Y nada, son unos chavales que he conocido hoy. Y pues nada. Me han dicho What the brother. La Feria de Málaga. Joder, si la palabra prohibida. ¿Alguna vez has ido a la Feria de Málaga? Todos los días de mi vida. I love it, so beautiful, such a beautiful. Estoy ahora mismo ahí. ¿Qué dices? Sí, la Feria de Málaga. ¿Qué camiseta tienes, Gad, puesta? Adventures Gang Bang. ¿Tienes una puesta de fútbol? Aro.
¿Pero de qué equipo? Italia, ¿no? De Argentina. Esa es la del Maradona, ¿no? Cuando metió el gol con la mano y robó a todo el mundo. Es que es campeón del mundo, así lo que quiere. Esa es la del 94, ¿no? Sí, 94, 96, algo así. Tiene la raya esa. Como las que se metía Maradona. Menuda falta de respeto, chicos, la verdad. Es verdad, pero no sé. Pero era un yonki, ¿verdad? Bueno, ¿el chat se lee bien ahí? Sí, ¿no? No. ¿No? Ah, bueno. Pues nada, hoy estamos aquí con Eugene y Pete. Y vamos a jugar a Seven Days to Die, un juego nunca antes visto en la historia de los videojuegos. La verdad que yo no he jugado nunca a Seven Days to Die. Eugene ha jugado una hora y Pedro pues dice que tampoco. Es buenísimo. Pues nada. ¿Quién es Pedro? No lo entiendo. Perdón, Pete Duncan. ¿De qué año es este juego? Del 2013, me la agarré y la crece. Bueno, vamos a jugar. Pues, no, pues normal que haya envejecido también. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a ello. Envejecido, vamos. Vale. Aplicado. El game de fucking Jackson. Let's break it. Let's break it. A ver. Vamos a ver. Hay que hacer un server tú, ¿no? Pues. Pero un personaje, ¿eh? Creo que hay que hacerse un personaje. Puedes coger un perfil predeterminado, puedes yo crearlo. Creo que una persona de color. Puedes coger. Voy a hacerme otro. Me hizo un negro fuerte, con el pelo afro. Pero como. El Eugene como Jackson predeterminado. Jackson. Claro, el. Ajá. El símbolo del canal. Ok. La música es una copia descarada de la de 28 días después. ¿Os dais cuenta? Sí. ¿Sí? Sí, 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 que es verdad. A ver. Se ríe, cabrón. Que la edición del. No, del personaje, tío. Partida nueva. Voy a hacerme lo más mórbido posible, espérate. A ver la mierda que voy a hacer. El nombre de la partida: Gaz Adventures. Que esperar a que se cargue el mapa cuando se crea, que tarda lo suyo. Pre-gen, 6K, 10K, Naves Game. ¿Qué es esto? Aquí, ¿Alguien ha jugado a este crear juego? Este es el juego que está en beta. Este es el juego que está en beta hace 10 años. Pues no sé, es que horrible. Nunca lo he jugado. Sigue en alfa. Es horrible, tío. Espérate, cabrón, no me hagáis spoiler. Te voy a hacer el personaje también mientras. Vamos, la pedazo de mierda me hace. Estilo de cejas, ¿sabes? Le da a cualquiera y no cambia. Azul, azul. Trenza vikinga, me pongo una trenza vikinga. Exactamente la misma mierda. Puedes ponerte literalmente el color de piel que te saca los cojones. No tiene sentido. Pato de mierda, tú. Estoy viendo a ver para que no sea tan denso el juego. Hombre, denso va a ser, seguro. Vale, chicos, yo he creado a mi personaje. Espérate. Un palumpa, tú. El tamaño del mundo, Naves Game, es el mapa base. ¿Y cuál elijo? ¿Naves Game Pregen o 10 o Pregen 6 o cuál? ¿Naves Game? El tamaño de la última vez pasado, gente. Espérate, me estás haciendo todo el spoiler, oye. Lidney ha donado 1000 CRC. No sé qué son CRC, pero muchas gracias, Lidney. Saludos, Gas, siguiéndote desde el 2015. Un abrazo, Lidney. Muchas gracias por la donación. Naved Game está bien, ¿ok? Pues okay. Vamos a Naved Game. ¿Ya está? ¡Eh, no! Pero me ha ¿Y mi personaje? Hay que hacerlo en perfil de jugador en opciones. Ah, vale, pues me lo voy a crear. Yo quiero un personaje chulo. Ya, yo me llamo Maduro. ¿Maduro? ¡Gracias, Maduro! ¡Vamos, papá! ¡Cuídate de agua! ¡Mussolini, no!
¡Eres una verga mala, Mussolini de mierda! Oye, ahora está rollo esto cargando y no veas. Ahora vale, hay que esperar. Espérate, que yo quiero un personaje. Quería que me estaba haciendo el personaje, ¿sabes? Y no es así. Ya lo tengo. Tengo dos, de hecho. El de ayer y el de hoy. Yo tengo el de hoy. Vale, esto no es lo que yo quiero. Yo, vamos a poner Europa. Europa. Ahí salir. Bruh. Vale. ¿Dónde es? ¿Opciones? No, estos son los créditos. Unirse a una partida lo que perfil, espérate, espérate. Aiden no, Chang. Lo cree él. Sí. Y pero me deja elegir personaje, ¿no? ¿Crear? ¿Dónde le has dado tú, Jim, para crearlo de cero? Le da abajo a crear. Ahí. Ah, vale. Estilo de pelo. Mira, dale a estilo de ceja. Ya verás. Ya verás lo que cambia. Fucking cocksucker. ¿Qué cambia? Nada. No tiene sentido. Pelo facial. Ok. Oye, se ve rarísimo. Super bien hecho. Un brazo de mierda. Espérate, no reaccionéis sin mí, que quiero verlo yo también. No reaccionen sin mí, yo también quiero disfrutar. Hasta que no haga el suelo, pero yo no me meto. Vale, vale. Oye, pero los pelos. Está el de Ezekiel de The Walking Dead. Y. Raider. ¿Qué pelo te has puesto tú, Pete? No, lo voy a poner este. Ah, no, esto es la piel, no el pelo. El pass cut. No sé, el pelo corto. Ojos. Será de por un mohicano alto en el juego, es un corte. El pelo corto. Cabello, vale. ¿Aquí? Bueno, ahí está bien. ¿Tamaño de las manos? No. Oye, pero esto, what the fuck. Se lagué un. El arc. Se lagué un huevo cuando le cambia. Es muy videojuego, sí. Es el video. Es el mejor videojuego del Seven Days to Day que han hecho. Tamaño de los pies. Le voy a subir al máximo porque dicen que las personas que tienen las manos muy grandes y los pies muy grandes. Un pedazo de polla tengo, sí. Músculos. ¿Qué es esto? Tamaño de los glúteos. Oh my god. Bra, peso. ¡No! Tamaño del pecho. Hostia, tiene tetas, ¿eh? Tamaño de la cabeza. Perdón. Candado español. Tamaño de las orejas. Tamaño de los labios. What the hell. Es, o sea, tamaño de los labios. Es como. Como que no cambia nada. Esto parece. Esto parece el. El Imbu, el creador de personajes del Awakening Life. Pero ahí eso era mejor. Ahí tenía. ¿Cómo se llamaba el juego ese de mierda que jugamos una vez? Que era rollo de ese estilo. ¿Ese? ¿El que has dicho? No, el otro, el otro. Imbu. Había otro diferente. Pues no lo sé, yo. Lo... Que hicimos un vídeo y todo. Posición de la barbilla. ¿Dónde los cojones de la barbilla? Oye, es que el juego tiene. Es el juego con la configuración, la personalización más avanzada y al mismo tiempo la más mierda que he visto. Es increíble. Tenía un pedaño el juego, también te digo. Tiene todo tipo de atributos para cambiarlo y personalizarlo, pero al mismo tiempo es el personaje más mierdoso que he visto nunca. A ver, ¿y el pecho cómo hago para que no parezca que tiene tetas, tío? Dice uno, es un free to play de zombie. Digo, sí, por 20 euros lo tiene. Es que es muy raro, tío, el cuerpo. Es como que parece que tiene tetas. ¿Es que tiene tetas? Yo creo que se le ha bugueado. 20 euros de juego. Bueno, 20 euros. ¿Cómo, ¿cómo edito otra vez a. Al personaje? Tienes que volver de pal menú, ¿no? No sé. Perfil de jugador, igual opciones, sí, pero tienes que salir de la. Orejas, oído, nariz. Ahora vuelvo yo. Mientras estáis haciendo eso, me voy a comer. Aquí, cojones. Posición de la nariz.
Yo qué sé, posición de las mejillas. Es que le puedes cambiar el tamaño de la frente, la posición de las mejillas, la barbilla pronunciada, pero no le puedo cambiar si quiero tener tetas o no. O sea, es más raro. Rotación de los oídos, curvatura de la nariz, o sea, anchura, inclinación, posición, rotación. Nada. No cambia nada. Es que es el mismo puto personaje de mierda. Es que le por más que le cambies todo, al mismo tiempo no cambia absolutamente nada. Es increíble. Bueno, pues nada, le voy a dejarlo así y ya está. De hecho, yo creo que si me pongo a Clint, está más chulo, ¿sabes? De hecho, creo que me voy a poner a este Clint, Está más chulo que... Sí, mucho. Está Michonne, el del Borderlands. Charlotte. Clint. Me voy a poner a Clint y listo. Stuart. Bueno, el juego está en... En alto todo. Lo he bajado un poco para que no esté en ultra y vaya un poco mejor, pero... Vale. Un saludo a Reinaldo Espinosa, un abrazo. Que dice que vive en Venezuela y no tiene agua. Un saludo, Reinaldo. Que la fuerza te acompañe. Partida nueva. Este uno. Hasta William da juego, ¿sabes? ¿Pudiera? Perfiles constantes. ¿Qué es perfiles constantes? Si activa los jugadores deben mantener el perfil con el que se han conectado por primera vez. Ah, vale. El ciclo de 24 horas yo lo bajaría. Sí, ¿no? Pero... 30, pues. ¿Pero por qué? Porque como que es una hora. Imagínate, se hace de noche, tío, una hora. Una hora es mucho tiempo. En 40 lo dejo mejor. El stream, o sea. 4 horas, 5 horas, ¿no? Gotas de aire, suministros aéreos cada 3 días. ¿Todos los días? Ah, cada 3 días. Bueno, todos los días, pues ya está. Velocidad del zombie, recuento, rango de la luna de sangre. ¿Recuento de la luna de sangre? ¡Qué mierda! No tengo ni la más puta idea. Soltar al morir, soltar al salir. Aparición de enemigos. Ya está, ¿cómo va? Multijugador. Matanza. ¿Qué es luna de sangre? Yo creo que es la mierda esa que cuando se hace de noche y se pone la luna de color rojo, los zombies te hacen más daño. Pero eso es lo mismo que estaba en el Anturne, ¿no te acuerdas tú eso que estaba? ¡Piru! ¿Qué onda, Piru? Un abrazo, Piru. Se ponían los ojos de color rojo ahí, los zombies te atacaban y hacen más daño por lo mismo, ¿sabes? Vale. Como es lo que he dicho, es que parecen un turner, pero con otro estilo, ¿sabes? Valiendo 20 euros. En alfa. En alfa desde hace 11 años. Ah, no, ya tengo la partida, ¿no? Continúa partida, ¿no? Se lo vamos a borrar. Pues lo ponemos que crear aquí. La partida nueva. Sí, lo he hecho. Penalización por morir. Espera, todavía no. No me puedo unir. No, todavía no puede unirse. Sucker. Un minuto. Sucker. Estás fallando, Jim, ya todos tus ancestros. Aventurero. Yo creo que está todo bien así. Vale, ahora os invito, Ok. Ahora que lo pienso, yo tengo una camiseta de Alemania, equipo que le ganó Argentina en 2014 el mundial. Me la pongo para tocar los huevos. A ver. Motherfucker. Vale, ya estoy dentro. A ver si os puedo invitar amigos. Eugene. Y Pete. ¿Os deja? A ver. Están ellos, sí, pero vamos a tener que estar un rato porque tiene que cargar el mundo. A lo mejor 2 minutos o 3. No pasa nada. Voy a controles. No pasa nada, no. Twitch, ¿y esto? Permitir el servidor está actualmente en pausa. Que no pause. Que si lo da en pausa no puedo. ¿Qué cojones me estás comentando? ¿En serio? Tienes que invitar a Ken.
¿Qué? Tiene más que Matusalén. Espérate, no le deis todavía, ¿eh? Cuando os diga, le deis clic porque no sabía que si aprieto. Igualmente, ¿eh? No sabía que si aprieto escape, se. No ahora sé. Ahora sí. Sí, pero ahora igualmente sí, le da a morirse partida y pasa. Dios, qué gráficos, chaval. Tiene gráficos de. 2004. Bueno, le da un aire nostálgico. La verdad. Un aire nostálgico. Pues mira, mejor que el Divi Forest. Eso seguro. Le da un toque que sea así gráficamente, la verdad. A mí me parece comfy. Es un juego de estos comfy. Este juego en su tiempo, para mí era la polla, Yo, sinceramente, el Divi Forest lo veo un juegazo, tío. Sí, pero ya no existe, así que. Todos los sentidos. Pusieron en la tienda otra vez y después ya está, ya me ha cargado. Joder, tío, ¿cómo puedes decir que este juego tiene malo? Creando mundo, entorno. Mira, ya está, estoy aquí. Bien. Hay coches, en el juego. Vale, espérate, sí. Que tengo que bajarle. Aquí hay una cosa, ¿vale? Tú le das a invitar amigo en el escape, Gaff, Adventures. Sí. Y tienes que invitarlo a nosotros, creo. Y después, para nosotros aceptar la invitación, le damos al tab. Y le damos a la derecha del todo, el icono de jugadores. Y ahí creo que aceptamos la invitación que nos han mandado. Chavales, tengo un sándwich de jamón viejo. Este no es Clint Eastwood. Oh, sí, bueno, da igual. Pero, ¿cómo invito, amigos? ¿Aquí? Pero yo estoy en la partida ya. Grupo, creo, ¿no? Invitación sí, del grupo. Tienes que invitarlo para que nosotros tengamos en el mapa GAT. Ya está. Seguirlo. Os he invitado. Dale al tab. Ya lo he hecho. ¿Sí? Después le dar a. El último que pone jugadores. Eugene Jackson, a 2 kilómetros. Ahí está. Le da al icono Pedro de el mensaje, de la carta. Vale, carta. Vale, ya está, toma por culo. Ya tengo uno verde y otro de color. Vamos. Voy para allá, voy para allá. Sí, señor. Hermano, voy a buscar cosas. Haz el tutorial. A ver, chaval, ¿el tutorial y cómo es? Joder. Lo tenía a la derecha. ¡Oh! Un zombie. Close the door, honey. Para golpear hierba y recolectar. Pero si es que estoy golpeando hierba, no sé nada. No, yo me voy de aquí. ¿Y dónde consigo armas? Primero juega, empieza aún ahí. ¡Qué guapo, tío! ¡Wow! Espérate, Pete está más cerca. Voy contigo, Pete. Pete Duncan. Tío, estoy. ¡Eh, tengo una casa aquí! Voy a meter a la motherfucking ¿Qué es? House of the Walls of Wounded. ¿Estás con el dormir? ¿Esto qué es, tío? Tengo voy a romper un la puerta cubo. A puñetazo. Espérate, como tengo un motherfucking zombie. ¿Gire? ¿Qué es esto? Nido de aves. Pluma. Ok. No te apareció el tutorial. ¿Y cómo hago para...? Derecha. A mí no me aparece nada, oye. Por eso poca juego ya ahí, yo. ¿Qué pasa, polla? No, aquí estamos. Una camiseta. ¿Y qué hago, chavales? ¿Cómo hago el tutorial? Porque lo tendrá desactivado o algo, yo qué sé. ¿Esto qué es? Yo lo tengo aquí arriba a la derecha. Necesito reunir piedras pequeñas. Vale. Saco de dormir. Porque cerraste el mundo al principio de antes. ¿Y qué hago? O sea, ¿hago de nuevo todo? No, no entiendo. Déjate. No le hagas caso a los del chat, tío. Esto es un aliante, hermano. Como juego, que no sé jugar. ¿Qué os dice el tutorial a vosotros? Abre, no sé, que haga un saco de dormir, que recoja piedras pequeñas, de puñetazos a la hierba. ¿A puñetazos a la hierba? En medio del campo, no sé por qué. Ya, me hace un hacha de piedra. Acabo de romper una puerta. Hostia, se cansa una barbaridad, Sí, la verdad es que es un videojuego. Uno de los videojuegos de todos los tiempos. Vale, a ver, menú y me pantalones de fibra vegetal. Hostia, que tengo un zombie. Hostia, me muero. El icono de la lapicera y te voy a decir cómo se hacen las cosas, ¿vale? Madre que parió al zombie de mierda. Sigilo. Bono de daño cuando te agachas. Armas a distancia. Disentería. Ok. Necesito un arma. Estoy en una base militar norteamericana. Espero que haya armas como fusiles de precisión. Ranger Station. Pone 3 calaveras. Tengo que reunir una pluma. Un arco,
Una puta pluma. ¡Uy! ¡Qué casualidad! Justo me he encontrado un nido en medio de la... Me he encontrado un niño aquí en medio, ¿te imaginas? Por la cara. Imagina, lo mata y revienta la cabeza. Amigo. Niño, cállate la boca. Vale. Me encanta este juego. Que tengo dos zombies dando por culo ya, tío. Tío, no te quejes. Hay unos que corren, otros que no. Estoy en la nieve, ¿vosotros tenéis nieve? Sí. O de cocaína. Porque te haría verdad. ¡Ah! ¿Qué es? He estado todo exagerando las cosas como están directo, tío. Fuck you, fuck you, fuck you mother, fuck you father. Vale, ¿y ahora? ¿Tenéis el menú de vestimenta? Un bloque de construcción, ¿qué cojones? ¿Cómo lo abro? ¿Cómo lo abro al zombie? Cuidado. ¿Cómo lo abro al zombie? Con cuidado. Por la cara. ¿Cómo abro el zombie? Cuidado. Nieve. Coloco el saco de dormir en el suelo. ¿Alguien sabe? Ojo. Con un cuchillo. ¿Ha desaparecido el zombie? Ok. Uy, perdón. ¿Cómo reúno madera? ¿Y cómo no? ¿Tú qué vas? Estás comentando todo lo que haces, ¿no? Y yo te calla, que estás tú en directo, tendrás que hacer lo tuyo. Vale. ¿Dónde está? Yo estoy en una casa, yo me he hecho ya un chalet. Un adosado en venidor. No se puede lootear, pero con un cuchillo lo vas desarmando. Te tiene que dropear una bolsa amarilla. Ah. Ven dónde estoy. Ven aquí. Estoy en ello. Estoy yendo para allá, pero me estoy encontrando casa. Ven si tienes cojones. Estoy investigando a ver qué hay aquí. A ver si hay algún arma, porque estoy en una base militar. Este juego es muy 2013. Latón. Piedras. Mason Farms. Okay. Tiene tres calaveras rojas. ¿Eso qué significa, gente? ¿Te voy a morir? Oh, hello. Honey, how are you doing? A tu casa. Help, help. I'm dying. Tu casa, gordo. Vale, tengo 20 zombies aquí. Yo no he visto a ninguno todavía. Estoy súper feliz aquí, creando una hoguerita, una fogatita. Oye, aquí pone tres calaveras como si esto fuese lo más peligroso del mundo, pero... Eso ahora mismo. No sé por qué. Yo estoy matando a todos los zombies que hay aquí. Ahí está. Vale, estos no me han soltado nada. Estantería de metal. Terreno de arcilla. Pero ¿cuántas cosas hay? O sea, hay un montón de mierda y no sé para qué es. Barril. Pero esto no es, o sea, una base militar. ¿No me pueden dar una M4 a uno o algo? ¿Tú qué piensas que te va a dar automática o ya, tío? Pues yo quiero así, yo quiero que me lo den al juego así. Yo qué sé, tío. Coger silla vieja. ¡Eh! Me metí una silla en la mochila. En el culo. Oh my god. Toma, tengo un garrote de metal. No, de madera. Garrote de metal que tengo yo aquí para. I'm the funniest guy ever. I'm sorry, guys. That was so funny what I just said. Andrés Jurcic, muchas gracias por las 20 membresías. Un abrazo, Andrés. Thank you very much. ¿20 has regalado? 20 membresías. ¿Te has regalado 20 suscriptores de eso? ¡Que no muere! Porque eres muy soso, agradecido. ¡Muere! ¡Joder! ¡Uy! ¡Uy! El derecho que ha dado un ataque poderoso. No hay literalmente nada en esta base militar de los Estados Unidos de América. Literalmente nada, cero. Yo voy a coger madera. Tú. Debe haber algo en esa casa de ahí, pero no sé cómo coño entrar. Debería poder entrar. Aquí. Bloqueado. Oh, salió antes que de Tyson, supongo, ¿no? O después. Sí. No. ¡Oh! Voy a morir.
no, oh no. Tío, hay perros. Una horda de mierda, tío. A mí me están persiguiendo perros diabólicos, literalmente. Oh no, a zombie. Voy a ir con Pedro, ¿vale? Hasta vale. Luego. Adiós. Gracias, Andrés, por las 50 membresías. Gracias, Andrés. Un saludo, Andrés. Ataque fuerte porque parece que los tiran al suelo, los ataques fuertes. Tío, corro muy lento. Es que te cansas. Sí, no te cansas tú, yo no me canso. Cansado yo de ti, eh. Gas, aquí puedes hacer el mismo bug del de Day Before con el mercadero. ¿De verdad? Claro, lo pillaron de ahí, como una copia de copia, pues, de la polla. Andrés, gracias por la donación. Gracias por hacerme. Mierda, gracias por hacerme tan feliz con tus vídeos. Sos un genio. Muchas gracias, Andrés. ¡Qué grande! No me cicura a mí. Un abrazo, Andrés. Muchas gracias por la donación. Tengo un arco. Yo también tengo un arco. Lo que pasa es que. ¡Ole! Si me mojo, muero. Tienes que gastar. O sea, te lo juro por Dios. Creo que no, Tienes que gastar madera, plumas y piedras pequeñas para crear una puta flecha. Sí, pero una por una. Pero es que puedes. Hostia, ¿este zombie? Creo que voy a morir, No. Acabo de cargar mi zombie. Muy hardcore este zombie, Vale, siempre. Sí, lo de ataque fuerte es necesario. Yo intento matar a un zombie, joder. Ataque fuerte todo el rato. Me estoy muriendo, tío. No, ven aquí, Gaz. Me he roto la rodilla o algo. ¿Esto qué es? No te rodilla. Ay. He sufrido una abrasión. Coche, pero no sé qué coche, porque yo lo estoy inspeccionando. Mira, tengo una revista de chico de los cuchillos. ¿Queréis esto, chico? Vale, yo voy a entrar a la casa. Yo no me estoy enterando de nada, O sea, entra al inventario y con la madera fabrícate un garrote. Hacha de piedra. ¿Cuál saca más daño? Que sinceramente tendrías que estar con el tutorial. Me hago esto y ya está. Bueno, si mientras te ayude la gente del chat, porque si no. Pues ya está, tío. Y yo, que polla, que ya está, y yo, que me está rayando. ¿Esto qué es? ¿Hay una? ¿Estás vacilando? Vale, tengo ropa. ¿Quién quiere ropa? Tengo ropa. Yo tengo unos pantaloncillos ahí y una camiseta. Pero no me sueltan nada los zombies. Madre que parió a Panete. Le he roto un brazo. ¿Y lo puedo coger? Yo creo que es mejor estar juntos ya, porque yo con dos zombies no puedo. Con uno sí, pero con... ¿Uy, esto? Sí, claro, claro, vamos juntos. Para allá. Que tengo una tía aquí, tú. Yo, ¿cómo? Yo ya lo digo, yo me he hecho un chalet. Una dosa en Benidorm. Sí, tío. ¡Uy, esta casa! Vení, ¿dónde estoy yo? Aquí hay una tremenda casa, chaval, para vivir. Con la madre que parió. Oh no. Tú mata a una tía. Yo estoy en una casa de la paz. Esta casa es de loco. ¡No! ¡Le reventa el cráneo! ¡Eh! ¿Qué hace el zombie? Voy a morir. Necesito ayuda psicológica. No sé, tío. Acá hay un negro asqueroso aquí. ¿Y esto? No digas eso. ¿Qué digo la lengua? Falta de respeto. Falta de respeto, ¿verdad? Mata a 10 zombies. Vale, han muerto, no me han soltado nada. ¿Cómo los cojo? ¿Cómo cojo a los zombies y los muevo? Con amor. Es que no me deja cogerlos y moverlos. ¿Para qué quieres mover un zombie? Porque están en la puerta de la casa y me gustaría, pues, por cogerlos y llevarlos a un lugar donde no molesten. ¡No! ¡Y se me ha quedado bugueado! Se va a morir. Uf, que casi me mata el zombie de mierda. Hierro. Qué cabrón. Me da la cabeza al zombie por la cara. Papel. Madera, ¡no! Pluma. Estamos jugando un juego de 2002, literalmente. Bueno, ¿qué pinta tiene? Oh, mierda. Oh, shit. Oye, voy con Pedro y ya está, con Pete. Este juego me está vacilando, tío. He lanzado flecha a un zombie y no me deja recuperarla. Me está vacilando. Al lado del inodoro hay una tabla rompela. Craftea el garrote que hace más daño. Vale. Vaya tela.
Vaya tela marinera, tío. Estamos durando mucho, ¿eh? Oye, pero deberíamos ya, rollo... Mira este sobreviviente, ya completó todo. Crear una familia, ¿no? Ahora, ¿qué? Yo quiero casar. Tengo pegamento, ¿será igual que un turner? ¿Lo puedes rifar? Sería bien, la verdad. Tengo un chute ahí. Y una... ¡Uf! No se ve una mierda, ¿eh? Una gorrita y todo, madre mía. Piedras, clavos... Mira pedazo de guarra aquí. Muy bien. ¿El evento? Bueno, no he dicho nada. El cora. Hostias, estoy jodido, ¿eh? Se le ve algo, ¿eh? Ha sufrido una abrasión. Caminas. Y botitas con parches. Nada, que he cogido vitaminas y... Aquí hay demasiados zombies, ¿eh? Aquí es posible que haya algo. Hostias. Fabricar. ¡Munición! ¡Vámonos! Una escopeta que no tengo munición, tú. ¿Para qué son las proteínas? Uy. Voy a romper esto, ¿eh? Ay, coño, con las vitaminas corre un huevo. ¿Pero para qué tengo una escopeta si no tengo munición? Munición, arma. Dale con el hacha. Ah, vale, muchísimo mejor. Vale. ¿Vienes para acá, Gas? Sí. He cogido algo, no sé qué es. ¿Tenéis munición de escopeta o algo? Sí, claro. Me voy porque hay zombies. A ver. Anda. Están bastante bug los zombies. Pero bueno. ¿Esto qué es? Torcha, arco. Lanza de piedra. No sé, tío. Es como que. Voy con Pedro. Voy con Pete. Una coraza. Uf. La cara, tío, estoy forrado. Vale. Yo voy para allá también, pero como me estoy encontrando mierda. Vale. Vale, necesito piedras y madera. Muy bien. Si me ayudan los del chat, mejor, ¿eh? Sería. Sí, porque la no tengo es que tutorial. No respeto por parte del chat. Pero tú no, que te ayudan. Ahí, yo, que te van a ayudar, polla. Pues no, hijo. Pues no. ¿Qué está, hombre? Basura podrida. Basura, basures. Esto tuyo. Ok. Uy. Tío, qué guapo. La hitbox de cuando tira una flecha, ¿quién lo ha hecho? Mi primo. Tío. Apreta tab, un personaje, hay un tuto. A ver. Vale. Joder. ¿Qué pasa? Nada. ¿Lo has hecho? ¿Qué? Nada, que si le pegas con el hacha a la piedra, en vez de recoger piedras pequeñas, pues... Pues recoges piedras pequeñas. No, pues que le dabas de hostia a la... Joder, con el zombie de mierda, tío. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No, no sé qué he hecho. Me he apretado un botón. Tenéis puntos de habilidad por la cara. ¿No? Pero me ha dejado tonto, una hostia me ha dejado tonto el zombie. Disponible 5. Aprieta tab y arriba a la derecha. Ver, una cosa, el golpe fuerte que has dicho tú, Jin, ¿con qué? ¿Derecho? ¿Clic derecho? Pues yo le doy a clic derecho con el hacha, ¿no? Porque no tendrás. Con el hacha. Con el garrote. Me va a matar el garrote. Porque no tienes energía, es lo azul, lo abajo a la izquierda. No tienes. Energía también, aparte. Estamina. Son 30 por cada. Come algo y te da como. Más sí, energía. Me he puesto un vendaje que encontré en el suelo. A ver si encuentro munición de escopeta, tío. Esto no sé una qué escopeta es. De mierda, de estas. Agua. Que son del, parecen del ruso. Yo tengo un huevo, quería un huevo. Una tortilla. Yo quiero un poco de amor, tío. Bueno. Marca de maíz. Partes de armadura militar. Tengo también una cosa. Porra de tubería. No. Bra. Como una garrote de pila que yo tengo. Garrote, pues, hostias. Jodido esto, ¿eh? Le doy un zombie en la cabeza y... Oye, hacerme 50 flechas, tú. 50 millones de flechas. Oye, Gaz, se acerca la noche. Júntate con tus compañeros. Ok. Sí, porque estoy alejando cada vez te más. Señor de la noche. Gaz, lee la revista... lee la revista que cogiste.
Mejora la habilidad de fabricación de palos. Ok. Señor de la noche. Comidas. El señor de la noche. No. No. A ver, ti. Estás buena, ¿eh? ¡Oh, my God! Este juego es a lo que le hace falta. Un botón de pegar una patada. Y... claro, sí. La típica F o... sí, la patada. Vale, estoy en una ciudad. Coleman's Drive-In. No te muevas de ahí, anda, que vamos para allá. Quédate tú en la ciudad. Es que está Pita aquí, ¿no? Que me está siguiendo aquí. Buah, voy a morir, O muero, me muero. Bueno, la vida. Muere. Bueno, cuando aparece, apareces casi al lado de donde se supone que te has muerto y puedes recoger las cosas. ¿Ya estás muerto? Yo no, pero el otro día. ¿Cómo? Joder, vaya. De tu casa. De mierda, tío. Oye, ¿con qué me curo? Mano, ¿vendaje? Sí que cuesta llegar, He subido. No puedes usar bueno, eso. He bajado lo de 1, ¿qué he hecho? ¡Otro garrote! ¡No! Me estás desconcentrando, Jin. No puedes hacer. Chico, te voy a expulsar a la partida. Que me he hecho yo una casica aquí. Si eres malo, polla, pues te lo digo. Vendaje de primeros auxilios. Médico. Tengo dos. Literal. Yo también. Silla de oficina. Me la voy a coger. Yo de juego. La silla de oficina. Una no tengo vida y me empiezan a atacar pájaros, asesinos, zombies. ¿Esto qué es? ¿Pero por qué hay un pájaro zombie? Pues me acabo de enterar. Hay un águila zombie o una vez. Yo qué sé, ¿qué coño es eso? Me he encontrado un motero aquí. Chicos, hay una forma de farmear piedras sin tener que buscar rocas. No. Yo, ¿quieres que te coja la picha? La roca, porque yo estoy cogiendo. Cógeme pedecica y de puta madre. Ahí pim pam, ¿sabes? Necesito curarme. Ocho flechas. ¿Sabes, tronco? Puedes hacer con tela. Gaz, no te pegues tanto los zombies, tienes más rango del que crees, ¿ok? No, es verdad. Tienes que hacer como si fuese en el Black Ops los zombies. Está en la casa de Pete. ¿Pedro? Fuera de mi casa. Maldito nada. Pedro, ¿eres tú? He llegado. También soy de un color, pero no negro. He llegado a tu casa. Gaz, espéreme ahí en la puerta. ¿Cómo se habla, chicos, del chat? En plan, por el voz, por la voz del juego, el micro. ¿No sabía algo? ¡Pedro! ¡Pete! ¡Oh, no! Gaz, ¡eres tú! ¡Uy, perdón! ¡Hijo de puta! Fue sin querer. Por respeto a tu madre. Me gusta el personaje que tiene el hijo de puta. ¿Qué tal, Gaz? ¿Cómo es el viaje hasta aquí? ¿Has visto la casa que me han construido? Nada, acabo de empezar ese tutorial. Es muy bonita, Pete. La verdad, es algo nunca antes visto. Está ahí. Gracias, pásatela bien, señor. Está bien, que esté ya 1,4 kilómetros y lleve por lo menos 10 minutos. Voy a cerrar esta puerta, por si acaso. De acuerdo, Pete. ¡Uy, coño! Vale. Ya sé yo que voy muy lento, vale. Mira, aquí tienes botiquín médico. Agua, un poquito de agua. El cual necesito yo. Y no sé por qué no cogí. Ok. ¡Cabrón! Perdón, que le he dado un clic sin querer, te he hecho daño. Sí. Perdón. Sería ahí fuego, amigo. ¡Uy, socorro! tengo 8 flechas. Hay zombies, hay 4 right. A ver si llego antes. ¡No, no! ¡Hola, hola, hola, hola! Que estaba pegándole al zombie. Ahí está. El señor de la noche. Listo. Bueno, ya luego ponemos la puerta o algo. Sígueme enseñando la casa, a ver. Tengo que localizar al vendedor. Mira, por aquí, cuidado, hay un salón doble piso. Perdón. A doble altura, cabrón. Eso. Aquí está la habitación principal, esta es mi habitación. Y aquí está la tuya. ¿Esta es mi habitación? ¡Wow! ¡Qué acogedora! Tiene un pequeño agujero en el suelo, pero creo que sí, podemos es para arreglarlo. Que es por la ventilación. Hace mucho calor en verano, me entiendo, Andalucía. Así dice, oh, tengo que irme al salón. Una 9:30 arriba, tú. Vale, ¿y qué más hay de esta casa? ¿Me puedes enseñar tu habitación? Sí, claro. ¿Quién es este? Ese es mi primo, Steve.
Mi primo es Manuel. ¡No! Steve. Vamos a ver qué hay de arriba, a ver. Tu puto perro de mierda también. A ver, voy a poner puertas de madera. No tengo espacio. Bueno, enséñame tu habitación, a ver. La enseño. Mírala, tío. No, pero preséntamela, a ver. Me parece una falta de respeto, tengo que enseñar mi habitación. Muy bien. muy bien, Pete. Excelente. Muy buena la puerta. Bueno, es igual. Enséñame en tu habitación. Pero por aquí es difícil pasar. Sí. De hecho, mira, vamos a poner. No me lo puedo creer. ¿Cómo se mueve, tío? No, no. ¡La luna de sangre! ¿Qué luna de sangre? Son los 7 Dice to Die. Ah, muy bien. Excelente. Se puede. Tío, que está el cielo rojo, que no es coña. A ver. Así está muy bien. Aquí yo creo que más o menos, pues. Es el atardecer, Eugene. Bueno, enséñame tu casa, tu habitación. A ver, Kat, vamos. Qué pesado haciendo el roleplay, polla, que es tu juego. Nos falta instalar la luz eléctrica. Me gusta, no sé. ¿Este lugar de dónde es esta imagen, ¿no? Pete? Ya, ven aquí. Puedes bajar eso. Mira, que tenga yo que ir para allá. Y vosotros estáis tocando los huevos, tío. Siete. Hombre, en la polla ya, hermano. Acuéstate. Bajos, no tengas miedo. Fuck you, fuck. No, que me muero, que me muero, que me muero. Uy, perdón. Oye, aquí hay. Este cuadro no me gusta. Tengo carne de venado, chicos. ¿Tenéis una hoguera? O una fileta de puta madre. Tenemos chimenea. No, es cabrón, que me queda 17 de vida. Vale, tengo. Tío, ¿cómo se puede ser tan cerdo? ¿Qué haces, tío? ¡Hala, qué puto cerdo! ¡Oh, no, que hay zombies! ¡No! ¡Hala, qué cabrón! Hermano, me acabas de joder la vida. Pero estás 84 metros, Pete, no pasa nada. No cojas mis cosas, sé lo que tengo. Que ha empezado a venir un montón de zombies por la cara. ¡No! ¡Me he muerto yo ahora! Vale, un zombie se ha metido conmigo. Muy bien. Estamos jodidos, ¿eh? Y todo por tu puta culpa, tío. Porque no te tomaban las cosas en serio, tío. Me has empezado a pegar. ¡No! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Y esto? ¡Madre mía! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Yo estoy jodido, ¿eh? ¡Socorro! Porque tienen los zombies con los ojos de color rojo esto. Las noches no, son difíciles. Claro que son difíciles. Claro, y más si lo matas. Vale, y me matan otra vez, me cago en la... Chicos, respeto y... ¿Y cómo lo cojo esto? No sé, si alguien hubiera matado a alguien a lo mejor seguiría. Pero qué, es una tonta. Menos mal que tenía una venda, porque si no... Me dicen matar a mí también. No pasa nada, no pasa nada. Oh, oh. Vale, cerca, cerca, cerca. Vale. La puta madre. ¡Fuck! Y con los ojos de color. No veo nada, tío. Me van a matar. No sé dónde. No sé dónde está la casa ya. Acabo de perder. Ah, aquí está. Vale. Voy a buscarla porque. Tengo una antorcha. Si no, no vería nada. Gaz, en la noche los zombies son mucho más agresivos y hay un zombie que tiene los ojos brillando, pega más y aguanta mucho. Bueno, siempre los va a comer. Pero no uno, tres. Ah, bueno. Yo también soy un zombie, no me matéis. Joder, es que es increíble, ¿eh? Esto es increíble. ¡Hala, hala! Este es el zombie brillante. Tiene los ojos brillantes.
lo he matado, chicos. ¿Qué? Oye, ¿cómo entro a la casa? Ah, por aquí. ¿Qué coño? ¿Quién está gritando? Hermano, quería atacar a los zombies. Yo estoy atacando, ¿eh? No tengo resistencia. Hostias. Bueno, gordo. Joder, por fin. Salid, salid de ahí. ¡No! ¡Esta es nuestra casa! ¡Aquí hemos crecido! ¡No permitiré que destruyan la casa de la familia de Pete! Lo siento mucho, pero hay veces que hay que hacer cambios necesarios, maldito capullo. ¡Aquí crecimos con la familia de Duncan! ¡Una mierda! Bueno, iba a decir una barbaridad, pero... ¡Nos están jodiendo las paredes! ¡Nos joden las puertas! ¡Nos quiere...! Tranquilos, chicos, todo irá bien. Este no tiene. Vale, otro. Menos mal que el lapso de noche al día no ha puesto una hora. Sí, menos mal. Si no, estaríamos un poquito jodidos. Oye, pero ¿y cuándo se hace de día? O sea. Ah, no sé. ¿40 minutos? ¿Ese que es Shrek? Es Shrek, literalmente. Oh no. Te escucho súper bajo en el juego. ¿Cómo coño te has hecho ese personaje? What the fuck? A ver. ¡Oh! ¡Knockout! ¡Fuck you, you fat motherfucker! espérate, que te tengo que subir el sonido del audio. Sonido. Volumen de las voces. Habla ahora, a ver. ¿Que hable? Sí, di algo. ¿Ahora de nuevo? Hola. Bueno, está bien ahí. Ok, bueno, ya está, ¿no? ¿Se ha calmado la cosa? No lo sé, yo voy a poner una fogata aquí y voy a empezar a cocinar. ¿Qué puedo? Sí, ¿no? Ya. Vale, esta es la mía. Está todo en orden. Vale. Esto fuera. ¿Nos quedamos aquí o nos mudamos? Aquí. Hombre, yo pasaría la noche con el saco de dormir. Sí, la verdad es que está bien que dormáis porque así es como el Minecraft, ¿no? Literal, no es coño. Sí, vamos a subirnos aquí arriba. ¡Ah, que estoy en pelotas! ¡En pelotas, en pelotas! Yo tengo... Vale. Ya tengo mi antorcha, ya tengo todo. No sabía que estaban pelotas. Lo siento, tío. Joder, el cabrón, Ha sido sin querer, no era mi intención. Es que había momentos, había muchos momentos para matarme. Cualquier puto momento hubiera servido. Oye, bueno, ya está todo. ¿Alguien sabe en el chat si le puedo sacar los putos nombres encima de la cabeza? Porque a Pete no le veo la cara. Yo sí tengo tu nombre encima de la cabeza. Yo también lo tengo. Sí, pero a Pedro lo veo pone... o sea, pone pitanga y le tapa toda la cara. A mí no, no te toca. ¿Alguien sabe cómo moverlo eso? A ver, no... Gaz, ver, usa el punto de habilidad. Ay, coño, es verdad. Me parece... parece no en la cara. ¿Cómo va? Sí, sí, aparece mi nombre en la cara, no, no lo entiendo. En interfaz. Vídeo, interfaz. Opacidad de la interfaz. Opacidad de la interfaz frontal. Vale, tengo puntualidad. Esto también, palo explosivo, ¿no? Ojo muerto, maestro de la lanza. No sé. Intelecto. Tengo una nota del duque, si alguien la quiere. ¿Una qué? Atributo de fortaleza. Nota del duque. Voy a poner mucha fortaleza porque pienso que es lo mejor. ¿Dónde? Puntos de agilidad 1. Le dais al tab y arriba, donde el símbolo del tío ese... ¿Personaje? Habilidad de arriba. Donde tiene lo de... La mierda esta del gorro sí, del de instituto. Sí. De los... ¡Eh! No, me he subido la vida toda. O oh, ya la tenía. Vale, igual. Vale, pues ¿en qué te has subido tú, Eugene? Fortaleza. Fortaleza, me he puesto cosas de... No sé de qué. Oye, pues está chulo el juego. Claro, polla, pero ¿qué pasa ahí?
Harina de maíz. 4, ¿no? Tengo una lanza, polla. Al 4, por lo menos. Dame un oro, bro. Vale, tengo 5 puntos disponibles. Yo, cuidado con esto, ¡Topa! Madera. ¿Tenéis pegamento y tubería de hierro corta? Tengo pegamento y tubería de hierro corta. ¿Para qué lo quieres? ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tienes? 1 y 2. ¿Se me ha cerrado? Pues meto otra vez. Es que este juego tiene un motor gráfico de motores. ¿Para qué quieres tú la tubería y el otro? Tú dámelo. No, me lo dices o no te lo doy. Para hacerme un fusil de metralleta. Cuando me encuentre munición. Ay, tú te estás bueno tomando. Yo quiero munición de escopeta. A ver si me consigo munición de escopeta. Te consigo, gracias. Que no sé dónde voy a estar. Voy a poner una silla aquí, ¿vale? Porque sí, ¿no? ¿Qué opinas de esta silla? Podemos tunear la casa, ¿no? Está guapa la silla. Pero no puedo. No puedo sentarme. Bloque de construcción, voy a poner un bloque de construcción. ¿No puedo sentarme? No lo sé. ¿En serio puedo poner una silla pero no puedo sentarme en la silla? Subiste de nivel. Perfecto. Ok. ¿Se escuchan bien Ullín y Pete o bajos? ¿Le subo el volumen? A ver, di algo, Ullín. No, se escucha bien. Se escucha bien. A ver, di a... Vale. Dale con el hacha al inodoro. A ver, espérate. Vale, ya estoy aquí. Vale, ¿alguien tiene piedras pequeñas para dejar? Tengo. ¿Cuántas quieres? ¿Cuántas tienes? 77. Uy, dame 40. No, gracias, dame, Fabi, dame, por la. Dame las que tú quieras. Soltar, toma, no las quiero de momento. Pues no me ha dado nada, me han troleado. Voy a darle esto, ¿eh? Sueles un poco más. Ahí mejor, o sea. Ahora se escucha bien, ¿no? Va, voy a pillar un venado. Te dio dos tuberías. ¡Ah, hostia! ¿Pero dónde lo pone? ¿Lo que me da? Es que no lo he visto. Por culo. ¡Ah, mira! ¿Y qué me hace falta? Pegamento. ¿Tenéis pegamento? ¿Alguien sabe dónde conseguir pegamento? Si te he dado pegamento, te lo he tirado al suelo. Necesito otra de pegamento. Oye, tiene de todo. Vale, abajo a la derecha. Al suelo. Yo pues, he estado looteando. Si alguien quiere harina de maíz, yo tengo. También. ¿Dónde puedo conseguir más pegamento, tío? Me hace falta uno. Pues no lo sé, yo lo voy a encontrar por ahí. Tengo hasta moneda antigua. Ficha del casino de Duke. A lo mejor esto no sirve para el tío. ¿Duke este que nos Nukem? Vende cosas. ¿Nukem? Sí, un tío que nos vende cosas. Vale. Oh, camiseta. La revista médica, o sea, arruina zapatos histórica vendar con mejor habilidad. Maravilloso. En la hoguera. Habilidades. Pegamento. Fortaleza, beneficios de combate. Va a hacer una cosa. Chicos, agua y hueso. Necesito hueso, ¿tenéis huesos? Sí. Dame todos los que tengas, por favor. ¡Toma! ¡Vamos, Eugene! ¡Qué crack! Ah, pero me hace falta. ¿Qué me hace falta? Combustible, madera. Voy a subirme fuerza y ahora a ver no el... tienes las herramientas para hacer esto. Dios, Dios. Herramientas, esto necesito. Voy a hacer una cosa que se supone que nos vamos a quedar aquí arriba. Voy a poner un cofre que acabo de hacer. Muy bien, lo puedes crear. Pero si tienes mesa de trabajo y banco químico, a ponerlo al lado de la cama, el cofre. Yo tengo un banco químico. Requiere. ¿Cómo? Voy a poner aquí. Que tienes un banco químico. Sí. Y pegamento no tienes, ¿no? Tengo una revista, tío. ¿Para qué quiero una revista? Eso lo coges, lo lees. ¿Experiencia? ¡Ah! Sí, la revista da experiencia, tío. Me queda loco. Tenía yo ahí también. Oye, pero no puedo hacerme una. Requiere olla, sí, lo he leído. Que requiere olla. La batería del coche, ¿eh? Frasco, yo también. El frasquito, el. Esto que no me acuerdo el nombre. ¿Qué mierda? Pues necesito literalmente uno de pegamento para poder hacerme una metralleta. Necesito comer, sí o sí.
Yo tengo, toma, bien. Tengo latas de atún. Joder, creía que tenías pregunta. Dame una, porque es que... Toma. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí o vamos a lootear y vemos otra casa? Yo he puesto el cofre arriba, vamos a quedarnos aquí y ahora vamos. ¿Cómo doy una nada más? O sea, pues no lo sé, yo tiraba. El matraz, ese es el nombre, es verdad. Toma. ¿Y cómo has hecho ahí un cofre, Eugene? Ya está. El cofre, pues me ha salido en construir y ahí. Cofre de almacenamiento. Vale, pero esta casa está hecha una mierda. Escúchame, que el cofre de arriba podía usarlo. ¿Y esto? Poner lo que está arriba, poner lo que salga a los cojones. Pero, ¿cómo se cogen las cosas de uno en uno, tío? Hala, hala, lo he tirado, creo. Oh, genial. Oye, yo creo que es mejor que nos movamos, a otra casa mejor. Sí. Esta es que está muy mierda. O sea, yo había visto una que estaba mejor, Yo había visto una que estaba más preparada que esta. Coge todo lo del cofre y vamos a la otra a ver dónde está. Había visto una, se llamaba... O si no, vamos caminando porque igual tenemos tiempo. Vale, Eugene, con el clic derecho lo marca. Vale. Gas, les recomiendo vivir cerca del vendedor. ¿Y el vendedor dónde lo podemos encontrar? ¿Hay mapa? A unos 3 kilómetros. Yo tengo una esta del vendedor. El ¿dónde? Vendedor está aquí, mira. Si me seguís, a mí me aparece como tutorial. Camino al asentamiento, localiza al vendedor. Vamos, venga. Tengo... A 1,3 kilómetros. ¡Vamos a seguir a Pete, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estáis, chicos? ¡No os veo! ¡Vamos a seguir! ¡Aquí, coño! ¡Qué estúpido eres! Espera, chicos, tengo aquí basura. Vamos, grasa animal. Grasa animal, se te ha caído. Hace un día precioso, ¿no creéis? El gordo cabrón. Chicos, no me miréis el culo. Oye, ¿por qué no puedo correr más? Bueno, vaya ojete. No sé. Ah, es un zombie. ¿Le damos...? Que no corre mi personaje, tío. Munición de torreta robótica. ¡Un me! Tengo una lanza. Voy a meterle la lanza almena por el culo. El vendedor les dará misiones... Escuchad, por favor. Escuchad. El vendedor les dará misiones para ir looteando casas y consiguiendo mucho más... Mantequilla, muchas, ¿no? Más... ¿Qué? Balas de rifle. ¿Tú no tenías un rifle? Este chaval va a su bola. ¿Pero vosotros me escucháis? Que estoy leyendo los comentarios. El que me están ayudando. ¿No tenías un rifle? Que sí, que lo guardes ahora. Bueno. Dice que el vendedor nos va a ir dando misiones para... ¿Tenéis pegamento? Tenéis el trastorno de déficit de atención, literalmente. Podéis escuchar que estoy leyendo información que me están dando los jugadores profesionales del chat que han jugado este juego 1200 horas y nosotros no tenemos ni puta idea. Chicos, me siento un pero en este juego. Vamos, el vendedor está por aquí. Voy a subirle el volumen a Pete Tonka. ¡Ay, súbeme el Madonna! Joder, vale. Te lo voy a bajar porque está muy alto. Vale. Yo estoy aquí en una casa, yo. Pero vamos al vendedor, vamos a la casa que... ¿Este es el vendedor? No. El vendedor está a 1 kilómetro. Pero ya que estamos aquí, vamos a lootear esto, ¿no? Claro. Sí, claro, por supuesto. Sí, claro. Hombre, picha. Pues ya está. Faltaría. Pues ya está, tío. Quita reparación. Una revista. Tengo... Motor. ¿Tengo aquí un motor? Un bloque para reclamar territorio. ¿Qué coño? Ok. Un conejo, un conejo. Toma, subido. A ahí, rabbit, ¿no? A big rabbit. Yes. De calidad. Chavales, se ha matado un conejo. Yo creo que mi personaje algo le pasa o tío, está muy cansado. Conejo, cocínalo, cuidado que creo que. Que te da conejitis aguda, ¿no? No. Estás agachado. Se ¡Ah, coño! ¡Que estaba agachado! ¡Agachame la pelota! Ah, vale. No me había dado cuenta que estaba agachado. Vale. Perdón, es que yo no sabía. No, ya. Vale, aquí, mes vacía, mes vacío, mes de trabajo. Destruir. Vale. Muy bien. Vamos a entrar a la casa. Tope con la cometa, agarra la polla. ¿Qué es eso? Un frigorífico por atrás, ¿no? Frigorífico. Qué feo que era como un frigorífico por detrás.
Tenéis que darle con el... Perdón. Pero no le te estaba dando a ti, le estaba dando... Que no le te estaba... No te estaba dando a ti, le estaba apuntando al refrigerador. ¿Ves? Le da al refrigerador y tan... ¡Y un águila! ¡Zombie! ¿Dónde está? No sé, volando yo. ¡Ayuda, polla! ¡Oh, no! ¡Detrás! ¡Oh! ¡KO! ¡Fucking asshole! ¡Gotcha, man! Pica la nariz, joder. Y ahora me estoy tocando la nariz y parece que me he metido cocaína. La realidad es que me pica la nariz. ¡Oh, una poquita de puntillita! ¡Eh, ayuda! Pero es que, ¿eh? Es que, tío, ¿por qué me pegas? Estaba dando al frigorífico, tío. ¿Ves? ¿Ves? Te lo he dicho. Yo no le estaba dando. Le estaba, o sea, sí le estaba dando al frigorífico y te estaba dando a ti al mismo tiempo, pero no te estaba dando a ti, ¿me entiendes? ¡Maldita guarra! Esto parece buena mierda. ¡Oh! ¡KO! Motherfucker. You fuck with the wrong neighborhood, man. Que sea la última vez que metes con nosotros. Que alguien alumbre, que alguien sea el alumbrador. ¿Alguien puede alumbrar? Yo alumbraderes. Okay. Oh, oh, behind you, motherfucker. Behind you, motherfucker. Fuck you, fuck you. Fuck you, mother. Fuck you, father. Fuck you, motherfucker. Chicos, alguien tiene una pistola porque aquí hay nada. Yo tengo munición de pistola y munición de rifle. Si queréis alguno. Aquí bueno, hay munición vale. De... ¿Copeta? Munición de 7 con... Vale, píllala, que esa es del rifle también. Vale, pero no tengo rifle, sí. No, el gas tiene uno. ¿Sí? Dame un rifle, gas. Ah, me tomo una Coca-Cola, cero. Por eso se me ha puesto la visión así, ¿no? Fuck you. Fuck you. Alúmbrame, ¿no? Bien, para que pueda ver y para lootear. Y tú no lootees, para que lootee yo. ¡Oh! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡And fuck you! ¡Alúmbrame, que no veo! ¡Hay un zombie en el suelo! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Don't fuck with us, motherfucker! Estoy encontrando muchas piezas que no sirven para nada, pero bueno, ahí las tengo. Bueno, yo soy alumbrador. Chaval, la música del Doom Eternal de fondo, ¿eh? Tengo munición de torreta robótica, tío, si queréis. Se me ha roto un hueso, ¿eh? ¿Qué hago? Voy a hacer un cuchillo de hueso. ¿Cómo me curo? Con amor. Jodido, ¿eh? Noto de nu... Duque, ¿esto qué es? Se ha caído el server, ¿no? Sí, se me ha caído. ¿Va el servidor ahora? ¿Está el server? ¿Va? No, se te ha caído todo, se te ha costado hasta el stream. Vale. No, ya debe estar andando ahora. Bueno. Ya debería funcionar de nuevo, ¿no? Yo me uno otra vez a la partida, así es. Me uno también. Unirse a partida. God damn it, what happened to Gnipper, you motherfucker. Ok. Ah, vale. Pues está en pausa, no puedo. Ahora, probado, ¿eh? Vamos. Oye, ¿cómo me curo la pierna? Con amor. Pues no lo sé, no tengo ni puta idea. Tú tienes una infección, toma antibióticos. Y pues si me mato y revivo, porque... Pues si te mueres, te meto un tiro y después ahí. Ah, que he comido... He tomado agua turbia. Jodido, ¿eh? Mi madre también ha tomado agua turbia. Antes de tirar cosas del inventario, hermano. Crafté una tablilla. Chicos, una yo tablilla. Creo. Yo tengo cerveza. Podemos hacer una hoguera, comer. Tengo carne de conejo. Una paja. Tío. Vendaje, tablilla. Cinta de embalar, no tengo. Me voy a pegar un corchazo, vale. Ahora vengo. ¿Alguien hace una hoguera? ¿La hago yo? La voy a. No toquen rojo, absolutamente rojo. Nada de mis cosas, ¿vale? Pedro, ¿me puedes pegar aquí un... ¿Sabes? Pégame, por favor. Dame el favor. Que voy a reaparecer. No es para mí, es para mí. Espera. Lo siento. Jodido, ¿eh? Del tirón, ¿eh? ¡De puta! Vale, ya te he muerto. Mierda, no puedo recuperar la flecha. En la pestaña del personaje puedes ver los estados que tienes y cómo solucionarlos. Ahí en el tab lootea y se consigue. ¡Guau, lo que la tengo cinta. Tú! Madre mía, un casco de fútbol americano. Vale. Tío, me pica la nariz. Y yo voy a hacer una hoguera. Parezco polla. Digref, chaval. Yo
Tío, me pica la nariz, te lo prometo. ¿Cómo se sube aquí? No puedes respirar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde se hace la hoguera? Una focata aquí está. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! Yo primero. No, se me fía medio kilómetro, a cogerlo tú. Ya, a ver, no te hice ahora que hay por ahí. ¿Está yendo para allá él? ¿Con el drop? Ah, bueno. Es una mierda de persona. Hijo de puta, sí, pero eso. Voy yo solo, ¿vale? No os preocupéis por mí, voy a coger todo el loot, no, y vuelvo. Me da igual, ojalá te mate. No, no, tranquilo. Hay una casita. Ahora cuando vengas te meto un lanzazo en todos los dientes. No, no, pues ahora no te quedas sin pistola. Bueno, si tengo yo la munición. ¿No se puede cocinar aquí, tío? Sí que se puede cocinar, se tiene que poder cocinar. ¿Cómo no se va a poder cocinar? ¡Partes de escopeta! El rollo... Estoy cocinando carne ahora mismo. Ah, vale, yo es que intento cocinar carne, estoy poniendo... Estará haciendo... Ah, vale. Estoy llegando el drop. Me estoy quedando sin... Me están persiguiendo los zombies. Me persiguen los zombies. ¿Me siguen? ¿Cómo se cocina, tío? ¿Me persiguen los zombies? No sé, sale ahí las opciones de... Ah, vale, se está cocinando. Vale. ¿Los zombies me persiguen? ¿Los zombies are following me? ¿Qué puede aparecer aquí? ¿Qué podrá aparecer? Lo veremos en el próximo episodio. Oh no, a zombie. Oh no, another zombie. ¿Por qué se salta? Ese hombre está saltando. Tío, necesito munición o una pistola, me da igual. Yo tengo munición si quieres. Bueno, sí, yo también. Lo que pasa es que no tengo una pistola. Tengo la única arma que no tengo munición. ¡Oh! Es la escopeta. ¡Oh! A ver, revuelve de tubería. ¡Oh! ¡Oh my god, bro! Me han dado, escuchad lo que me ha soltado el supply drop. Epic. Escucha. Me ha soltado conjunto de revistas de habilidades, cazadores de arcos, antibióticos y una llave inglesa. Vale, este está ardiendo. Bueno, ya no. Tío, ¿qué coño? Necesito comida. Yo tengo my fucking ham lunch. Tiene un poco de patata. Vale, carne quemada. Carne se ha quemado. Si es que está buscada, está ya así. Cómetela. Espero que no te pase, ¿no? Tengo para subir la carne está buscada, pero es que sí. Tengo un motherfucking egg. No puedo usarlo. Pero I don't know, motherfucker. Vale, ya estoy volviendo. Vale, pero, joder, ¿cómo se cocina, tío? Yo qué sé. Yo te lo estoy dando y no cocino nada. Bob's Coffee. Estoy dando la puta, tío, y no se mala fucking cocina nada. Hostias, jodido, Voy a seguir buscando cosas, yo qué sé. Ah, vale, aquí está. ¿Tú tienes el tanque? ¿Tú tienes tu mochila aquí? Sí, estoy llegando. Pues aquí tienes, sí, bueno. Voy a decirle, si no tienes comida, coge el atún que tienes, porque si no te mueres. Ay, qué coño, que la carne solo podemos hacer carne chamuscada, tócate los huevos. O sea, directamente pone carne chamuscada, como que no tiene otra opción. Hostia, me estoy muriendo, es que se tío. Quema si la dejas mucho tiempo. Nah, no me puedo creer que me esté muriendo. No, que directamente se cocina y es carne chamuscada. Nada, me estoy muriendo. Que no es la parrilla, tienes que hacer carne chamuscada. Ah, vale, carne chamuscada es que 5, 6 es. Nada, tío, me estoy muriendo de nuevo, tío. ¡Joder! Tío, ya vale. ¿Qué es esto? ¿Tiene atún del que te he dado, Eugene Jackson? Para cocinar, tenéis que usar madera. Las tablas de madera. ¿En serio, Gaz? No lo sé. No uses la llave para matar zombies, Gaz. ¿Por qué? Va a cocinar... Es para desmantelar coches y otras cosas, no es un arma. Ah, vale, perdón. Necesito agua para un huevo, si no, no puedo. Agua de mierda para el mundo. Joder, que no sube nada, tío. Empezaba a comer, tío, no... A ver si me da la carne esta, tío. He puesto ya un... Combustible, pues pongo combustible. Madera, venga, madera. Vale, ya tenéis combustible. Qué buen sitio este.
Pero cómo se... O sea, que está rota ahora la llave y no la puedo usar más, ¿o cómo? Agua turbia, esto lo tiro al agua, literalmente. Soldic, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, Soldic? No me lo sé. Mazorca de maíz, paro. Zombie, vale. Me has rayado, colega. No. Mira, vale. Venga, con el traje que me lleva, tonto, tira. Anda, tira. Parecen por la cara. ¿Puede haber cerveza? What? ¡Macate, motherfucker! A ver si me da la puta mierda. La cerveza no sube la vida. El ficha del casino de Duke seguramente se use para hablar con el tío ese. Y... Evelyn, toma cerveza. Oh, God, the motherfucker. ¿Dónde? Aquí, mira. Bébete un sorbicho. Vamos a bebernos una cerveza. Va a ser un brindis. ¿Una cerveza? Sí, sí, sí. Sale toda de la misma manera. Vale, alguna cerveza. ¿Te emborrachas con esto? Sí, sí. Oh, y tanto. Te estás sobreesforzando. Ok. ¿Aceite de coche? Yo tengo carne. Tengo 3 de carne cruda, ¿eh? Lo digo porque tenemos comida para... ¿Por qué no? ¡Ah! ¡Tócate la polla! Espérate. Vale, le he bajado la... Esto no a es ver, lo que... No le he tirado aquí. El agua turbia, si la cuece, se pone agua normal, tú. ¿Ah? Necesitamos agua para hacer otras cosas, por ejemplo, yo, un huevo cocido. Agua, yo tengo agua turbia. Pues cocínala. Bueno, ah, ahora, coño, que no se veía bien. Dentro, ahí, si tú pones el agua turbia, la cocina. Ah, agua. Pero necesito... Y ahí hacemos huevo. Ok, ¿y ahora? Protector de nudillo. No me deja hacerla. ¿Por qué? Tengo agua turbia, intento hacer agua normal, que necesito una de agua turbia y no me deja poner el agua. ¿Qué puedo hacer para curarme? Que... La pregunta es, los que sepáis del chat, si dormimos los tres en un saco de dormir, dormimos como el Minecraft, ¿no? Hasta que sea de día. Lo digo porque creo que sí, ¿no? Si tenemos todo un saco de dormir, así nos saltamos la motherfucking night, ¿no? Mira, yo tengo aquí un saquito. No me sirve para nada. Saquitito de dormir. ¿Cómo hago para curarme, tío? ¿Médico? He dicho algo de lo que he dicho, Gaz, es que no estoy mirando el chat. No se duerme en 7 Days to Die. No se puede dormir, es un punto de spawn. Ah, qué bien. Vaya. Ah, un punto de spawn, bueno. Ok. Bueno, está bien. Oh, maravilloso. Perfecto. Chicos, vamos a donde tenemos que ir mejor. Acabo de comer un sándwich de jamón viejo y me baja la vida en vez de subirme. Con la R agarras todo. Okay. Eso de Venezuela, el sándwich. ¿Habéis looteado todo? Yo creo que sí, ¿Habéis subido al piso arriba? Motherfucking Axel, ¿lo estoy escuchando por ahí? Es de Axel. Oh, god damn, what happened, fella? Me matan. Motherfucking Axel. Vitaminas. A ver, me estoy tocando los cojos. Vale, tengo agua turbia. Hello, motherfucker. Batido de zumo de yuca. Yuca. Hostia, ¿y esto? Chicos, tenemos aquí a la derecha al lado una casa. ¿Me di venir alguno? Tengo un coche aquí. Hay coches también en el. No habéis looteado 3 mierdas, perdona que te diga, Bueno, pero tú, una hostia, pedazo de mierda de persona. Venga, tira. La mayoría de tus seguidores no es real. La mayoría de tus seguidores viven en Afganistán. Sí, es una alucinación, despierta ya. No, ¿dónde? Tengo una casa yo. ¡Que no! ¡Tocar! ¡Hala, que me estoy muriendo, de verdad, fuera, güey! ¡Dios, got them! Venid para acá. O uno. Venga para acá uno. Yo hola, ¿dónde estáis? En la casa. ¿Hala? ¿Qué? ¿No me salí? ¡Hostias! Me voy a morir, tío.
No, ¿sabes por qué no te salimos? Por el simple hecho de que, como se ha salido, ahora tiene que invitar a todo el mundo otra vez. Hostia, qué bueno soy. Invita a la gente otra vez, ya. No puedo. Madre mía, qué bueno soy. Sí, te invito, perdón. Si no, no sales. Vale. ¿Alguien sabe en el chat cómo me voy curando, tío? Hostias, ¿por qué hace tanto ruido esta mierda? Vale, estoy aquí al lado, mirando aquí. ¿Dónde? Vayan buscando un refugio para la noche, Gaz. Okay. Tenemos una casa aquí. ¿Dónde? Pues mira, mira el mapa arriba. No me sale el huevo, ¿dónde? Mira mi flecha, coño. Es que si no quiero mirar tu flecha, no voy. Entonces te comes una mierda, tonto. Vale, ya verás. ¿Qué hace este ruido tan diabólico? Experiencia recibida por el jugador. Madre mía, qué ruido de mierda. ¿Qué? Jodido el ruido que hace. Aquí, ¿no? Ya estoy. Abre la puerta, métele un viaje, porque no se puede abrir. Aquí podemos pasar la noche. Nevera intacta. Sándwich de jamón viejo, ¿va a comerse eso, Peter? La anguila. Estoy. Vamos a inspeccionar la casa. ¿Hay café? ¿Sí? Tenemos café. Tenemos nada de comida de para gatos. Fin, perfecto, coño. Para gatos. Oye, el lugar donde estoy yo, la verdad que no está nada mal para poder vivir, ¿eh? Bueno, pero no me gusta. Mira, poco, tío. Hay más zombies aquí abajo, ¿eh? Soy ya nivel... Sí, ya soy nivel 5. Vamos. Vamos, sí, qué bien. Yo, ¿cómo veo mi nivel, tío? No, no lo veo. Molde de escayola. Motor. Necesito. No sé, yo tampoco sé dónde. Okay. ¡Hay una gorda! Nivel 2, vamos. Hay un gordo aquí, tú. ¿Dónde? Puedes usar las revistas sin necesidad de ponerlas en el inventario. Ok. ¿Cómo coño para allí? Hay una escalera por ahí, búscala. Ah, vale. Vamos, vale, como vale. Lo he cargado ya el gordo. Tranquilo, te salvaré. Mátalo. Estoy aquí. Pues yo me voy a quedar a vivir aquí. Yo te voy, no te voy a engañar. Oye, este lugar está bastante bien. Muy bien, ¿por qué no entras a la red? Se va a meter un viaje. Sobrevive 60 minutos en una sola partida. Nah, me dijo. Latón. Lúpulo, semilla. Pues nada. Kit de reparación. Y un resorte. De locos. Ganzúa. Tengo demasiada mierda que necesito dejar en un cofre. De hecho, este cofre de cuero lo podría haber usado. ¿Alguien para quiere carne cosas, podrida? No te voy a engañar. No. Vale, vale, vale. Hacemos unos asados, chicos. ¿Cómo sé la vida de...? Yo voy a acá. La antorcha, ¿no? ¿Cómo sé la vida de los...? Por supuesto que tendrán vida los... Tengo... Los objetos, ¿no? Tengo cartuchos de escopeta. Dame, dame, dame. Yo tengo... Necesito uno de pegamento. Si encontráis, os lo agradecería. No lo tengo todavía. Uy, porque fallaba, no me lo puedo creer. Tienes hambre, hostia. Digo que no muere. ¿Esto es la vida, lo de abajo? Toma, vale. Cartuchos de escopeta. A ver, yo necesito comer. Yo también. Ahí los tienes. Me voy a tomar esto. Regeneración. Al puto juego. No tengo 6 cartuchos de escopeta. Y para rollo... Yo tengo hambre. Voy a coger madera. Arriba, arriba. Madera. Lo que no entiendo son las modificaciones, no sé qué mierda es. Voy a tirar mierda, macho. Aquí hay de rifle, botas, venda. Miren por culo. Derrotó
extractores, tornillos. Mira, oye, si tiene un rifle, toma. Porque es que yo no tengo rifle, es tontería que lo tenga. Yo no tengo rifle, lo tiene este. ¿Dónde estáis viviendo vosotros? Estamos en la casa de al lado. ¿Cuánto está eso? No sé, si lo pone arriba, lo pone ahí. ¿Dónde más que me has tirado? No, pensaba que tenía rifle, pero si no tiene. No. A ver, voy a recargar la escopeta. Opa. ¡Oh, qué guapo! Opa. ¿Va por uno? Sí, va por uno. La escopeta. Esta es tipo. Repetición. ¿Dónde se puede hacer vendaje? No sé, necesitas 10. ¿De qué? De tela. ¿Habéis disparado? Ah, trozo de tela. Tengo momento. Yo la tengo aquí, pero no hay para de momento, por si acaso no la voy a usar. Ah, ¿qué hace este caballero aquí? Hostias, aquí hay muchos zombies por la cara. ¿Cómo? Voy a ir con vosotros, ¿vale? Yo me he cargado todos los que había aquí. Mira, aquí no. Haciéndose de noche, ¿por qué no hacemos el spawn y yo me voy a tomar por el culo? ¿La dejo aquí el spawn? Sí, vamos a dejar aquí el spawn. Es esa la casa, ¿no? Yo pongo aquí mi camica, ta. Mano. No me deja. Vale, ya está. Ahí. No me deja a mí tampoco, tú. Ahora sí, yo tengo aquí, he puesto el saco. Voy aquí. Me deja, tío. Me pongo abajo, yo qué sé. Pero lo que no entiendo es cómo duermo. No, que es un spawn, que es un punto de spawn. Es como que no sirve de nada. Ah, guay, cojonudo. Vale, ya está, lo tengo aquí abajo. ¿Me dais uno a mí? ¿Y así lo pongo? ¿No tienes tu saco de dormir? No. Espéralo. ¿Qué? No te... Bueno, puedo hacerte uno. Ah, no, si puedo hacer uno, toma. ¿Qué le pasa a mi personaje ahora? Le duele la cabeza. Toma. Ahí está. Ah, gracias. ¿No tienes tu rifle? Toma, el rifle también, ¿lo quieres? Gracias. ¿Tenéis pegamento? Haría falta. No, tengo carne de gato. ¿Quieres carne de gato? La verdad es que no, gracias. Comida de gato, yo te la doy. Partes de escopeta. ¿Le cuesta armadura, herramienta? Es una modificación, o sea, no entiendo, a ver. ¿Este que es tu primo, Pete? Ese es Howard Duncan, sí. Murió hace rincón. Las modificaciones como... ¡Puta madre, me cago! ¿Cómo vuelve a hacer...? ¿Este quién es? ¿Este es tu perro? Sí, se llama Stower. Perfecto. ¿A Stegward? No le haces eso. ¡Stegward! Oye, que pierdes experiencia cuando mueres, no sé si lo sabes. Bueno, no me mata el Tegua. O una mochila aquí. Hijo de puta, Una mochila de gato. Alcanzada la pena máxima de experiencia. Muy bien, Ojin, muchas gracias. Me han dado un logro por matarte, ¿verdad? Bueno, chicos, yo me voy a ir. ¿A lootear? Me tengo que ir ya, chicos. ¿Nos dejan vendidos? Nos dejo vendidos, pero porque la gente del chat me... Te está pulsando. Me dice que me vaya. Normal. ¿Coño? ¡Coño! ¡Qué susto! ¡No! Qué bien. Es muy buena la escopeta. No. Qué mala que la escopeta, tío. ¿Qué coño? Chicos, como consejo, rompes cuadros y demás, que hay veces que hay mochilas o cosas buenas detrás. De los cuadros y todo eso. ¿Los cuádriceps? Si no, vamos a meternos aquí abajo porque si no nos matan. Bueno, chicos, pasadlo bien. Adiós. Hasta luego. Adiós a todos. Adiós, Pete, cuide. Hasta luego. Viva Zapata. Viva Zapatero. Adiós, Pete. Pues nada, estamos jodidos solos ahora, ¿no? Pues yo me como la carne de gato, tío, quiero que te diga. Nos jodieron, nos dejó vendido totalmente, ¿eh? Si, ahora la escopeta vendría bastante bien. Vendría bastante bien ahora la escopeta, Ojin, la verdad. A ver. ¡Eh! ¿Qué? ¡God damn it! Me voy. Vete por culo. Me estoy corriendo de aquí. No funciona, tío. Sígueme.
¿Dónde está? Vámonos. No tengo más munición de escopeta. Bueno, es buena estrategia. Vámonos. Vamos a por el tío ese que está aquí al lado. A un kilómetro. ¿Por el tío? El... el tío del asentamiento. ¡Ah! Se me rompió el arma. Oh, vaya. Por eso no funcionaba. ¿Eso está sonando una ardilla maligna por ahí? Mi personaje está muy cansado, según lo que pone aquí. A mí también. Bueno, no. De hecho, la comida de gato ha sido buena. Vamos, que hay que comer comida de gato. Yo no tengo... bueno, tengo aquí cerveza. ¿Tienes una comida de gato? No, cerveza. Bueno, sí, dame un poco. Te la tiro al suelo, está ahí. ¿Tú quieres cerveza? Pero... gracias. No, que tengo una también. Pero la cerveza creo que está tonta, ¿eh? Viaja 10 kilómetros, vaya. Cristóbal Colón se llama. Ay, Cristóbal Colón... bueno, cuidado. Se repara con una tubería, vale. Gracias. Cristóbal Colón, a los del chat tienen el recuerdo de Vietnam. ¿Dónde hay que ir? ¿Es por aquí? Está lloviendo. Ok. Sí. Subida radioactiva como la del Fallout 4. De hecho, en la vida real también hay lluvia radioactiva. Imagina. Sí, no, de verdad. En Chernóbil tiene que haber, ¿no? Lluvia ácida y radioactiva, sí, cuando... sí, ácida, sí. Se evaporan los químicos radioactivos o... eso que nocivos. Es como te corroe así, es como... La lluvia ácida sí te quema, es como dependiendo de la gravedad, por lo que te han entendido, te quema. Sí, es como... o sea, se evaporan los químicos y se meten en las nubes y cuando llueve pues te caen en la piel. Y hay lugares que es jodido eso, rollo en China. La piel o en cayéndose. como el Indiana Jones, el tío ese que... la cara, ese. ¿Es este lugar? ¿Trailer Ranch? No, no este, ¿no? Ah, bueno, buenísimo. ¡Ah! ¡Fuck you, you fucking dog, motherfucker! Oye, si le pegas, mejor, que no muere, ¿eh? No, no, si me lo he cargado. Nivel 5. ¿Las vitaminas para...? Uy, qué gallo. ¿Las vitaminas para qué son? ¿Alguien sabe? A vitaminar. Cuidado que aquí hay... la vitamina. ¡Cuidado! Voy a morir, tío. Me muero. No me ayuda, me muero. Me mata. No tenía estamina. Claro, ya veo. Hijo de puta lo que eres tú. Betu, ¿qué tal? Toma antibióticos, tenés una infección. Bueno, ahora ya está, ya reaparezco y listo. Hermano, me cago en la virgen. Te suben la vida y bienestar. Ah. Normal de mierda, está muerto. Nada. Más por culo. Estoy desangrándose, no tengo nada para vendarme. Ahora reapareces. Voy a aparecer aquí, yo qué sé. Ah, que ya no sangro. Ah, bueno. ¿Por qué se me ha roto un...? Como no sangro, me pongo una... se me ha roto un pie por algún motivo. Coraza con parches. Madre de mi vida. ¡Oh! Coraza con parches, chaval. Tengo como un poncho o algo. Ok. Yo tengo 9 de vida, no me puedo curar con nada. Las vitaminas es para ese icono que se agarra los pies llamado fatiga. Tengo el pie roto, 4% de infección. Reviéntame la cabeza, anda. Perfecto. Estoy hecho antes de que me lo digas. A ver, no cojas nada de la mochila ahora. Uf, venga. Aparecer cerca de mi mochila. Aparecer cerca de mi mochila, supongo, ¿no? Sí. Que si no apareces en el quinto cojón. 55 metros. Quinto cuyón. Menos mal que apareces al lado, si no estamos muy jodidos. Vale, tengo una olla. Me hace falta un matraz. Si encuentras un matraz... ¿qué es eso? Es donde metes los componentes químicos para hacer experimentos. Ah,
Ah, vale. Ok. Este juego es bastante comfy, tío. Me causa... Me es como acogedor. Me gusta cómo se ve. Esa sensación de que parece el Fallout 3 visualmente me resulta acogedora. ¿Dónde estás? Aquí. Hay un zombie, viene. Cuidado que esos son de los jodidos, ¿eh? Joder. Hermano, es que no se mueren, tío. Vamos, que quedan 700 metros para eso. Dale, dale, Ullín. No tengo estamina. Lo de la estamina es de subnormal, tío, asqueroso. Hombre, porque es como el Dragon Dogma, tío. No puedes hacer nada, aunque sea... Es lo que digo yo siempre. En vez de coger y hacer que no puedas atacar, que ataque muy lento, coño. Si agarras sillas y las desguazas, obtienes madera o hierro, dependiendo... Pues tiene sentido. Dependiendo del material. Que si no, no puedo ayudarte, tío. No tengo estamina. Pillas sillas de metal, Gaz. Las puedes desguazar por metal o meter en la forja. Ok. Vale. A ver si puedo hacer, aunque sea... Un hueso. Un cuchillo de hueso. Bueno, esto está bien. ¿Dónde es el lugar este? 600 metros donde estoy yendo, en el noreste. ¿Qué es esto? Sí, te vas a quedar ahí picando un rato. Hay un perro demoníaco ahí. Vamos por aquí. ¡Qué maravilla! ¿Tienes piedra pequeña para hacer flecha o algo? Sí. ¿Cuántas necesitas? No lo sé, la que sea. Ah, necesito madera. ¿Tienes madera? Sí. ¿Dónde estás? Puedes pegarla aquí y te da madera, creo. Es verdad. Con el hacha. Estoy con el hacha en la mano y me sale que tengo lo otro. ¿Qué cojones? Ahora sí. Hay un ciervo ahí. ¿Será un ciervo demoníaco también? Lo que va a pasar ahora, ¿no? ¿Eso qué es? Vámonos de aquí, oye. Si corres te baja la salud porque estás con la pata rota. ¡Árbol, va! ¿Cómo me curo, tío? No. Cúbreme, güey. Bueno, claro, se me han matado. ¿Que te cure yo o no? No, cúbreme, que viene un zombie. O mátame, y ya está. Que te voy a sacrificarme. No, 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 a esto. Por culo. Me he sacrificado una mierda. ¡Se está comiendo el zombie, se está comiendo! ¡Puta gorda, asquerosa de mierda! ¡Vete! ¡Porra! Fabrica 50 objetos. Tío, ayer me comí una double cheeseburger BBQ en ¿sabes el... Que, ¿sabes qué? Ayer, ¿qué es lo que pasó? Que yo me pedí en el Burger King también. ¿También fuiste a comer el burger? No, pero yo pedí. Ah. Y pedí una... No sé qué vehículo, no me acuerdo. Bueno, es que si no... Ahora, si no compras las... Te sigo. Ahora si no compras las hamburguesas, las que son así como más caras. O sea, comer las normales de siempre, como no sea la Whopper o la Big King o algo. Es una mierda. Buena. La double cheese. Hostia, ¿qué coño? Una serpiente, what cuidado, the fuck. Cuidado, que vente un venenazo eso. Que probé la double cheeseburger BBQ. Big King XL o algo así. Toma esto para ti. Y sabía a mierda. Gracias. Estoy tirando basura, es una cosa que está. Eso todas las medallas de Burger King, las normales saben igual, tú. Cada vez que mueres sufres una pena de XP que no te deja subir de nivel.
Ten cuidado con eso, ok. Estoy tirando mierda, Que tengo. Coño, no puedo correr. Madera, ¿no? Fuera de aquí, te estás cojones, ¿eh? Huevos no quiero. Bueno, venga, vamos. Ahora sí. Joder, no es mala. No tires lo de la bicicleta, después se arrepienten. Vale. Bueno, pues cógelo. Yo tiro lo de la bicicleta. Porque si no me dicen para lo que es, no me puedo arrepentir. ¿Para qué lo de la bicicleta? No te picas. ¿Claro? No, lo de bicicleta ya ha desaparecido de la faz de la tierra. ¿Pero para qué es lo de la bicicleta? Ah, ni idea. Vámonos. Para hacer una bicicleta, ¿no? Supongo. ¿Dónde estás? Te he perdido de vista. Ah, vale, aquí. Sigue la flecha de arriba. ¿Probaste la BBQ? Vamos, más. La BBC, qué hijo de puta. ¿Qué? PC, el Unreal Engine de 2007 de este juego. El césped está muy bien hecho. Se supone que es de los mejores juegos de supervivencia, ¿no? Yo decía menos 13 o algo así. Pues ni idea. A mí es que los juegos de supervivencia no me gustan. Ah, muy bien. ¿Por aquí es? No me suelen gustar. ¡Porra! A ver, tengo un punto, espérate. Sí, más. Tengo dos. Manual de automáticas, arte de minería. Qué sé qué coño me voy a poner. Fucking cocksucker. Break it. Por aquí, ¿no? ¿Sigo recto? ¿Es eso de allí? Pues que no sé si... A ver, voy para allá. Oh, goddamn, motherfucker. Sí, aquí. Trader Joe. Joe. ¿Lo podemos matar y robarle todo? No. ¿No? Pues no lo sé, pero ¿para qué quieren matarlo? ¿Puedo ver tu inventario? Tengo 10. ¿Y le puedo vender? ¿Le puedo vender cosas? ¿Alguien sabe, chat? Un gordo ahí. ¿Qué es esto? ¿Cómo se duplican las cosas? A ver. O sea, me está diciendo que hay un bug para duplicar, ¿no? Your money is welcome here. 7 dice to die. Dupe. Glitch. Lo va a hacer. Capaz. Hace 7 años está ese bug y todavía está. ¿En serio? Ah, que vale $33 esta mierda, por la cara. Pero ¿puedo venderles o cómo? No lo sé, mirando. Sí, pueden vender. ¿O no? So after doing some research and testing, version. So I wanted to share this glitch with all of you. Nadie sabe cómo se hace el bug, ¿no? La misión es este tío, ¿eh? De ir a cierto sitio. Nadie sabe en el chat, nadie dice nada ahora. Nadie dice nada. ¿Cómo le vendo, tío? No lo
lo sé. Yo estoy intentando averiguarlo yo también. Check back again and buscarlo en internet. Voy. No tengo ni puta idea. ¿Para qué quiere el tío este dólares si no lo va a gastar en nada? Pues no sé, me da igual, yo se los doy. Gas, aprieta el ítem y ahí sale vender. ¿Qué coño pasa? Que apriete el ítem. Ah, sí, perdón. ¿Qué es? Porque estás tú, no puedo... Pues no puedes venderlo todo, ¿eh? La moneda esta a mí no me deja. ¿Te puedes salir para yo poder vender? ¿O cómo? Si, si tú estabas hablando con él y yo he podido hablar con él. Pues ahora no. Bueno, pues te espera que venda. Estoy viendo algo así. Tengo no sé cuánto de latón. Hostia, el ruido, tío. ¿660 ahora tengo por la cara? Pilla la primera misión también. Si, la he pillado ya. Bueno, la primera. ¿Cuál es la primera? Y todas por... vender. Yo he pillado una a 400 metros. Así que no sé. Pues no sé cuánto dinero tengo ahora. ¿454 es el dinero que tengo? Yo tengo 600, pero... 660, pero ¿cómo se va a gastar esto? Pues nada, tú cuando eso... vende esto lo que tengas que vender. Tengo ahora 666. Sudadera, gafas, botas desgastadas. No, la comida, gas. Vendiste la comida y las vitaminas. ¿Pero el bug existe o no, tío? ¿Alguien me puede decir si hay un glitch o no? Y el antibiótico lo tengo en una casa guardado, todo. Necesito vitamina. No, hay bugs, ¿no? Lo habéis inventado, ¿no, hijo de fucking motherfucker? Nunca hay que creer al chat. Se lo inventaron. Bueno, pues si hay alguno, no sé. ¿Cómo arreglo esto entonces? Mina terrestre. ¿Reparar? Ahora. Bueno, pues vamos a hacer la misión, ¿no? Sí, espérate, que ya que estoy, voy a ver si hay... Bueno, ya tengo munición de escopeta, así que vamos. Perfecto. Hola, Gas, te veo mientras desayuno. ¿Cómo estás? Muy bien, The Solitary Wolf. Un saludo. Por cierto, no he dicho nada de la gente que se ha suscrito, porque es que no... Pues que me da igual, hijo de puta. No me aparece, rollo... Es que no lo tengo aquí puesto. Y pues nada. Pues nada, pues ya está ahí. Pasa una polla. Creo que en... Aquí en Twitch quizá me aparece. Es que no tengo ni el Twitch. O sea, en el móvil. La verdad. Pero muchas gracias por apoyar el canal si alguien se ha suscrito. Bueno, ¿dónde hay que ir? Parece la escopeta del Fallout 4. ¿Cuál de ellas? ¿Estás en Twitch? Sí, estoy también haciéndolo en Twitch. Es el arma de tubo. Hay que ir allí, ¿no? Por aquí, por aquí. Yo es que tengo... No sé si es la misma misión. Debe yo voy ser. Para allá. La primera que había. 400 metros, pone. Sí.
787. Uy, vaya, ya está, si era más fuerte. Habían varias. Hostias, cuántos zombies hay ahí. Madre mía, vete para la derecha, anda. No está mal el juego, la verdad. Una vez que lo sabes jugar. Yo creo que al Rust le harían falta zombies en algunas zonas del juego. Tengo pegamento. ¿Cómo? Yo tengo pegamento. ¿Y dónde lo has sacado? Pues de una mierda que estaba ahí. Dámelo, por favor. No quiero. ¿Para qué quiere el pegamento? ¿Para hacer una metralleta? A mí no me hable así. Piden perdón. ¿Cuándo te den el pegamento? No, el pegamento, por favor. Ah, eso sí. Por favor, sí. Gracias. Gracias, tío. Las misiones son compartidas. Si alguien tiene la misión, le salen los demás en el grupo. Vale, genial. Vale. Joder, cuando va cuesta abajo, no veas. Va folladísimo. ¿Está abajo y sin freno? Otro zombie, tío, qué pesado de mierda, tú. Mushroom mining. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Ah. Quédate dentro, despeja la zona. Bueno, vamos para adentro. Hostia, qué chulo el sistema de misiones, la verdad. ¿Eh? No me jodas. No, no te salgas, que hay que quedarse dentro. Ahora lo vamos a buscar. A ver, sale en el mapa. ¿Qué es esto? Espérate, Bullín, no te vayas tan lejos. Estoy aquí. Vale, vamos. Oye, esto está chulo, ¿eh? Está chulo. Hay aquí. ¡Qué chulo! ¡Qué guapo! ¡Qué chuli! Chulísimo. ¡Una gorda, tú! Te reviento la cabeza. Vale, gorda, asquerosa. ¡Te levantes, gorda! Eugene, por favor, me van a bañar. ¿Por qué? ¿Por decir gorda? Sí. O sea, qué piel de cristal tiene la gente, ¿no? O sea, una gorda de verdad, tío. Imagínate que te banean por eso. Eso no me sorprendería, la verdad. No, ya. Ahí vi cómo es el bug de duplicar. Puedo intentarlo, pero no sé si estará parcheado, viejo. A ver, si tiene 7 años el bug, pues... Pues sí, ¿no? Hombre, el bug lo habrán parcheado ya desde hace 10 años. Habría que fijarse en YouTube uno que sea de la última versión que hicieron. ¿Me has quitado? No le he dado. Cuidado, oye. Que casi me vuelas la cabeza. Bueno, no, pasa, no pasaría nada. Hay un drop, 300 metros. ¿Le puedes dar? No. Gracias. Está viva todavía, la asquerosa. No, pues nada. No te caigas aquí, eh. Por culo ya, anda. Aquí hay munición de escopeta. Ah, mira. Oh, qué chulo. ¿Esto qué es? ¿De escopeta dónde? Aquí, toma. No, ¿qué he hecho?
Vale, es sellado. Tengo que romperlo. Perfecto. Más que las copetas. Más que algo decente. Mira, una escalera aquí, ¿eh? Usar. Guapísimo. A ver. Ah, por el otro lado. Muy bien. Oye, pues la verdad que el juego me está gustando bastante, no está nada mal, ¿eh? Aparte me gusta que, o sea, cómo es, me gusta visualmente, es comfy. No te caigas ahí, no coges más tu loot. ¿Dónde va a ir por ahí? Ni a palos, ¿eh? Volver al vendedor. Claro, sí, ya está. Buah, ahí te caes, pierdes todo, ¿eh? En Play 4 andaba re mal el juego. Tío, pues me está gustando bastante, la verdad. Creía que iba a ser más mierdoso, pero me ha gustado. Creía que iba a ser una basura y la verdad me parece un juego muy comfy. ¿Cómo de zombie, te das cuenta? Siempre. No tenemos... No, porque es divertido jugarlo con amigos, la verdad. A mí me mola. Podríamos traer a alguien más para jugarlo juntos. ¿Mira este, gordo? Oh, vaya, perdón, que si no te baneo. ¿Vienes o no? Ah, está bien. ¿Qué? Espérate, que hay un tío aquí. Vamos al tío este, ahora al vendedor. Experiencia recibida por jugador compartida. Ok. Y eso que vas en el día 3, más adelante se pone re divertido el juego. Bueno, igual ya esta semana que viene podríamos ir jugándolo. Ahí está el bug, pero sí o sí es en cooperativo. ¿Y cómo lo hacemos? Decidme cómo lo podemos hacer. La música... más arriba, ¿dónde es? And now. Hostias, ¿qué coño? Está en el drop este. ¿Qué hay ahí? Hostias, chaval, que tengo botas. Armadura. Chaval, voy todo equipado. Toma, me han sobrado. Tengo para ti también. Coge esto. ¿Qué es esto? ¿Casco de chatarra? En el chat. Ah, vale. Sin cerrar la interfaz del cofre, dile a Eugene que lo rompa. Que me has dado, pon un cofre y guarda cosas que quieres duplicar. Bueno, golpea el cofre hasta que tenga poca vida y vuelvo a guardar las cosas en tu inventario. A ver. Solo una foto. Pon el cofre, un cofre y guarda cosas que quieres duplicar. Golpea el cofre hasta que tenga poca vida. O sea, poner un cofre, guardar las cosas que quieres duplicar, golpear el cofre hasta que tenga poca vida. O munición de escopeta, en mi caso, supongo, ¿no? O yo qué sé, algo así. Pues sí. Yo también tengo munición. Pero, o sea, guardo las cosas en el inventario. Y cuidado que te haces daño. Y con el inventario abierto, o sea, en el cofre abierto... A ver, vamos de nuevo. Guardo, por ejemplo, munición en un cofre, ¿no? Lo abro, lo rompo. Que le quede poca vida. Ah, vale, vale, ya entiendo lo que me quieres decir. Ya entiendo. ¿Tienes para hacer un...? Yo tengo. Cofre de almacenamiento seguro. Vamos a probarlo, a ver. Espérate, que hay una revista aquí. Vamos a ponerlo fuera. Coches. Oye, ven. De coches. Espérate.
Prueben con uno de madera primero. Vale, hay muchos zombies. Bueno, ahora probamos. Quiero un coche, macho. Me dijeron que se podía conducir algo. Ven, vamos a... ¿Qué dice? Elige uno. ¿El qué? Conjunto de revistas. Elige uno, o conjunto. Esquema de verificación de el conjunto. El conjunto es mejor. Yo no tengo conjunto de revistas, es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que bueno. Modificación de revestimiento con aislamiento. Pues una bomba de tubo, ¿no? Son granadas. Bomba de tubo tengo. Era lo otro, era un esquema de un hacha y yo qué sé. Yo, una bomba de tubo mejor. Supongo, ¿no? Mejor no. ¿Tiene armas este hombre? No. Munición. No. No tiene el rollo acá ni nada. Ah, el sonido agudo que hace cuando le pegas algo, ese que hace como wing, wing, es porque tienen protección las cosas. Vamos a ir aquí, ven. Sígueme. Vamos a volver a la casa. Un gordo ahí, tú. Cuidado. Espérate, que el coche este... Me da interés. Ah, vale, el coche no hace nada. Vale, se supone que esto es así. Primero, vamos a darle... No le des, ¿eh? No lo rompas. No, dale tú. Vale. Ahora, le meto, por ejemplo, cuando termine, dos sándwich de jamón viejo, ¿vale? No, y ahora, mierda. Pero espérate, vamos a probar a ver si funciona. Si funciona deberían darnos cuatro, ¿no? Entonces, sí. Los dos sándwich tenemos que poner un cofre, guardar las cosas. Sin cerrar el cofre, Eugene, rómpelo, a ver. No sé qué le pasa. Es que yo no lo tengo puesto. Estoy con el OBS por si sale algo. Dale. Se cae a veces el stream, no sé por qué. A ver, dale de nuevo. Pues el dupe funciona así. Guarda el sándwich en tu inventario, pero no... No salgas del cofre y cuando Jin lo rompa tendría que aparecer otros dos sándwiches en el piso. Vale, vamos a probar de nuevo. A ver. Meto esto aquí. Ahora le pego. Cofre de almacenamiento bloqueado. Ya te voy a hacer otra hacha. Vale, lo guardo. Guarda el sándwich en tu inventario, pero no salgas del cofre. Guarda, rómpelo ahora, a ver.
¿Está parcheado? No anda. ¿Cómo que sí? No anda, nos trolearon. No, mira el coche, se ve. Vamos a... Este lo voy a borrar. Tenemos que volver a nuestro punto, ¿eh? Y de reparación. Deberíamos volver a nuestra casa. Yo quiero un coche, tío. A ver, ya. Si mantienes el sándwich en el click también, no, no pasa nada. Vale. Lo parcharon hace 7 años. Hombre, claro. Lógico, ¿no? Pero tiene que haber algo, o sea... Y más si está este juego online... ¿Nos podemos meter dentro? ¿Aquí dentro? Para pasar la noche, digo. Supongo que sí. Hombre, claro, si un asentamiento. ¿Te imaginas? ¿Nos echan? Un tiro en todos los dientes, antes. ¿Esto qué? Nombre del producto. Máquina de expendedor, alquiler... Laboratorio de química. Químicos. En 2019 funcionaba, dice. Vale. Bueno, voy a ver si tengo el DeLorean. Ya fue el pasado. Vamos para allá. Imaginen. Pues no está mal el juego, Jin, la verdad. Está bastante. A ver, chulo. Yo cuando lo probé. Supongo que tendría. También depende del día. También depende del día. A veces no, no apetece. Mierda, ya. Supongo. A veces no, uno no le apetece y... Claro, lo probaba forzado para ver cómo hay, diciendo, pues ya lo probaré, tú. Pero con... Me pasa con muchos juegos, con todos los juegos. Sí, a mí también me ha pasado. Pero con cooperativo, jugándolo entre tres, diría... Estaría chulo traer a alguien más, la verdad. Putíselo a alguien. Te echa el vendedor, tiene horarios abiertos y cierra. Hostia, pues vámonos. Bueno, hermano, ¿qué pasa? ¿Que esto es el Caprabo o qué es Mercadona? Espérate, no, vamos a ver si es verdad, vamos a quedarnos. A ver si me echa. Tengo curiosidad. Pues va a ser muy gracioso cuando literalmente muramos por el camino. Imagina que nos mata el tío. Tengo un motor de algo, no sé de qué. Y tengo antibióticos también. Las bombas las voy a usar por si acaso, las voy a tener aquí. Porque tengo presentimiento de que las vamos a necesitar. ¿Cómo marco esto, tío, en la brújula? La suba no, eso no lo quiero decir. Vale, igual, serio. Voy corriendo así, aunque... Son las 9:30. Yo dentro de una mucha me a tal hora te hace TP hacia afuera, vale. Ah, bueno. Un juego... Ya está. Hay un icono, si te fijas arriba en el mapa, de una cama. Vamos para allá. Espérate, a ver. Nos va a echar, acaba de meter en la megafonía del Mercadona que se está cerrando a las 10. Pero digo que hay un icono en el de cama, tenemos que ir para allá. Espérate, bueno, a ver. De cama. No quiero, te meto un navajazo. Es lo que tengo. Ah, muy bien. Claro, pues bueno, es que sabía que es. Ven por aquí. Eso. Es que hablan mucho y pues no lo he escuchado. Bueno, pues te tiro una granada y a lo mejor. ¿Tienes una granada? Tengo 10. Ah, vale. Así que cuidado. Mejor, a lo mejor te lleva un susto. En PC lo parcharon, pero en consola aún funciona. Jodido, ¿eh? Nos van a violar, ¿eh? Literalmente. No digas eso, tío, van a violar, tío. Imagino. ¿Pero tú dónde estás leche yendo? Pues yo estoy siguiendo a ti. Vale. Pasa que... Dale. Ahí está. En consola no lo actualizan de hace 10 años. Qué bien. Muy Payday 2, la verdad. PB3, un absoluto desastre. Un pedazo de mierda, que no la... Pero mierda porque no quiere la empresa. Porque no ponen buenas actualizaciones y no hacen que el juego sea bueno. Porque si no, sería la polla. Tiene mucho... Tenía potencial, pero mira. No se olviden que los zombies corren de noche y guardan la estamina. Ok.
De verdad. Necesito comida dentro de nada, Pues este juego no está nada mal, me gusta. Está chulo. ¿Cuántas veces lo vas a decir? Ay, dos veces. Es como el juego, el Dead Island 2. ¡Qué bonito es este juego! Lo hizo como 150 veces. Es que cuando me gusta algo no paro de decirlo, tío. Es como que tengo que decirlo, me gusta algo. Está bien, hombre. Esto es chulísimo, tío. ¿Te imaginas un vídeo? 30 minutos. Tío, esto mola un montón. Está chulísimo todo el rato, sí. ¿Habrán hecho alguna recopilación o lo harán? Nada, ah, estoy jodido. Yo tengo una granada. Estoy escuchando voces de señores muy malas. No me hace mucho gracia. Estoy yendo al icono de la cama, Lo digo porque no sé si estás viendo tú. Estoy intentando sobrevivir dentro de una casa. Hay un señor que salta. Hay un señor que salta y ha ido para allá. Yo no. Aquí hay una base militar, tú. Con una bandera de Estados Unidos. Voy a meterme dentro de la base. Oh, oh. Pero claro, aquí a lo mejor está el señor, el recluta patoso. No me fío. Yo estoy yendo. Si me sigues, mejor, pero. Yo es que estoy en la base Ranger Station Gold. Sígueme a mí y ya está. Y pone nivel 3, Yo no sé si es muy buena idea. Bueno, yo te espero en la entrada. Y tú vienes cuando tengas que venir. Vaya, sé que me meto un viaje, un zombie. Necesito comer, vale. Ey, ¿esto? Aquí yo vine, aquí no hay nada. Literalmente, es una mierda este lugar. ¿La base? Sí. Hay un coche ahí, ¿se podrá pillar? O sea, debe haber algo ahí, lo que pasa que... Hostia, ayuda. Otro, dale otro. 20 años en recargar el puto juego. Estoy muerto. Lo hubiese dado, tío. Ahora. Joder. Ya está muerta. Espérate, voy a hacer una cosa. Aléjate. No. Espérate. No. Espérate, aquí adentro flecha, ¿no? Podrías utilizar las granadas, la verdad. Porque hay un lugar donde no he podido entrar porque estaba lleno de perros diabólicos. Ah, y diablos. Quién sabe, pues... ¿Tú me dices que la tiro y yo la tiro? Ya, pues aquí. ¿Dónde? Era aquí, los perros diabólicos, por aquí. Perros diabólicos de la muerte diabolada. ¡Ah! Aquí. Tíralo. Da igual, hazlo. He tirado. Pero claro. ¿No explota? Tirado, pero no explota. Tira otra. He tirado todas. ¿No, las 10? Sí, pero es que se han bugueado y se han tirado en el suelo. Cabrón, pero... No explota, te lo juro, ¿eh? ¿Alguien sabe cómo hacer explotar las... granadas? También te digo... No cargará el hijo de la gran puta del juego. No cargará la puta mierda del arma. El subnormal de mierda que hizo este juego, tío. No cargará el arma, ¿no? Ah, no puedo defenderme. Bueno, pues nada, muerto. Los perros no se pueden matar, tío. No te da tiempo a huir. Se olvidó encenderlas. Clic derecho, primero sácale el seguro. Ah, vale. Que hay que sacarse un master para tirar una granada. Vale. Sabía eso. Está bien. Menos mal que tengo la mochila. Oh, oh. ¿Por qué salgo y ya estoy con la pierna rota? Pues no tengo idea.
bien eso. Que me maten otra vez, ¿no? Porque vamos. No puedo andar ni correr. Es que no lo entiendo. ¿Qué acaba de pasar? Sin resistencia, no veo nada porque está muy oscuro, ¿vale? Y congelado también, vaya. Ah, muy bien. La granada es una mierda, te digo. Sí, pues menos mal, porque... Menos mal que me la han dado gratis. ¿Me ha sentido granada? ¿Dónde estás? Oye. Me voy a morir, tío. No, yo también. Y eso que he reaparecido. No entiendo lo que ha pasado. Yo no sé si se ha bugueado, tío, pero estoy... Con los cojones. 100% de lluvia. Joder. No entiendo nada, tú. ¿Dónde está? ¿Dentro de la casa? Fuah, no sé qué coño está pasando. Tiro algo a la tía esta. Aquí más o menos estoy... Increíble, a salvo, pero... La escopeta es un pedazo de mierda, eh. Cuenta más darle con la culata al arma, porque tardas menos. ¡Hostia! ¿Y esto? ¡Es un titán! Tío, yo no puedo correr, tío. Se ha bugueado el juego y ha aparecido con la pierna rota, macho. Es increíble. No puedo saltar aquí tampoco, por nada. Sí, pero yo tampoco puedo saltar. Muerto. Vale. Ven aquí. ¿Me has salvado el culo tú? Pues puede ser. Ah, bueno, gracias. Tienes 6 días para farmear y hacerte una base, porque el día 7 llega una oleada de zombies donde irán a por ti. Ah. Ah, por eso es el nombre del videojuego, ¿no? Pues no, tiene lógica. Ah, me he partido una pierna, vale. Bien. No, sí, yo también. Por la cara. No, yo que... No, es que te caes de una colina y te partes la pierna. El juego tiene una spawn de spawnada, ¿no? No, porque iba a cuesta abajo y pues no me he dado cuenta. Yo es que directamente aparece con la pierna rota. Que me mate el zombi ya. Agua turbia. Hacer una fogata, tío. ¿Habré perdido todo de mi mochila o...? No lo sé, pero yo estoy harto ya de tener la pierna reventa. ¿Pero no apareces todo el rato con la pierna rota? 6 minutitos. No tiene sentido, macho. ¿Bullín? No tengo, no es que... Estoy jodido. Por lo menos puedo matarla, eh. Ahora, ya está. Vale, ya es de día, bien. Ah, la R le coge todo, vale. Es que tengo un símbolo de una guadaña. La muerte. Voy a morir. ¡Oh! ¡La tuya! Voy a cocinar en la hoguera, yo qué sé. A ver si me deja. Ha abierto las puertas. Hostia, me voy a morir de nuevo, tío. ¿Y ahora?
Pues si estamos jodidos en este sitio, con los perros del demonio. Ah, virgen. Hostia puta. Clavos. Ok. Botella de agua refrigerada. Joder, hostias. Hostias. Hay zombies aquí militares. Ya, la base militar. ¿Dónde estás, tío? Ah, muy bien, me persiguen los zombies militares. Militar, Militarmente militar. Si es nivel 3 de sitio. Bueno, pues nada. Joder, macho, es más raro. Escopeta, tío, desde lo que tarda en recargar, yo creo que no renta una mierda. Pues nada. ¿Has matado? No. Pero si les pegas. ¿Puedo yo hacer algo? Porque no veas cómo me están pegando. Sal, 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 sal. La hitbox, perfecto. Joder. No sueltan nada, lo peor de todo. Una cosa que no entiendo, ¿por qué no se pueden lootear los cuerpos? Porque no se pueden, creo. ¿No? Me lo dijeron a mí, es decir. Es que aquí no hay nada, tío. Literalmente, un sándwich me he encontrado. Y el loot está como por el por dos, ¿sabes? Un poco raro, perdona que te diga. Que en una base militar no hay nada. Que es una base militar, no haya ni una pistola. ¿Sabes? Tendrías que hacer una base o agarrar alguna casa o establecimiento y mejorarlo para pasar la hora. Yo tengo unas botas. Sí, porque como no hagamos eso, si viene el día 19, porque pone día 4 ahí, día 7. Wow. Ya te digo, a mí me queda poco para irme, tampoco me voy a llegar al 7 días. No, no, no. Igual la próxima, si jugamos bien, jugamos de cero y ya. Se supone, ¿no? Pues si podemos seguir este sitio, no pasa nada. Ya para lo que queda, 3 días. A mí me da igual, en verdad. Ah, no, es para saber lo básico aquí. Pero no hay una mierda, tío. No, por lo menos ya sabemos qué hacer. No suba fortaleza, solo te sube vida. Sube lo de aumentar fuerza. Sí, pues menos mal que me lo han dicho porque yo estaba haciendo eso todo el rato. Vida. ¿Qué vida? ¿Cómo es? No sé ya. ¿Pero qué es lo que dicen de subirme? Lo de la fuerza. O sea, se llama fuerza, atributo fuerza, el segundo, el del músculo. Ah, vale, coño. Perfecto. Antes se podían lootear los zombies, pero por cuestiones de optimización lo sacaron. No, literalmente los desarrolladores dijeron: tenemos que hacer que el juego sea más mierda. Ya está. Pero el juego está chulo, tío. No está nada mal. Está bastante bien. Sí, pero que... no sé, que niveles de optimización, ¿no? Podrían, yo creo que... solucionar eso de otra manera, aunque sea. Abajo de cada habilidad tienes más ramas de skill. Te recomiendo subirte la parte de apalea. ¿Apalear? Apalear. Pete apalea. Apalear. ¿Apalea? Pete apalea, pone. ¿En qué parte? ¿En qué? ¿En fuerza? ¿Qué está? Fit a palea, sí. Yo tengo en uno, pero... Fit a palea. Se llama literalmente Pit Duncan a palea, ¿no? Bueno. Pues nada. Es lo que me dijo mi... es lo que me dijo Chechi. Este juego, como lo juego, es solo una mierda. Está chulo. Pero si lo juegas con gente... es un turnet, sinceramente, con más cosas.
A mí me parece esto más chulo este que el Enturren, la verdad. Vamos por aquí. Bueno, a mí no sé. No se aleja tanto. Gas, te conviene aceptar misiones del vendedor. Te mandas a sitios donde hay zombies y lugares con mejores cosas. ¿Lo recomiendas el juego? Hombre, llevo poco, pero está bastante guay. Vale 3. El Instagram vale 3 euros. Está bastante guay, la verdad, para jugar con amigos. Y sí, gráficamente me parece acogedor. Está guay. Gráficamente me recuerda a un DayZ. Parece un juego peor. De 2007 con un Real Engine. Ah, de 2013. Es que tiene. Típico juego de supervivencia de PC de la época. Pero... No, mi PC es mejor, Está bastante chulo. Me digo lo que digas, tío. Y nadar, puedo nadar. Sí, pero cuidado con el aguante. Hay una casa azul aquí, como el oso de la casa azul, la serie esa que veía de pequeño. Vamos para acá. Cuidado con el aguante, que te hundes. Ok, vente para acá. Hostia, bueno, no, te hundes. Gat, necesito tu ayuda. Tengo la manada de la muerte aquí. Nada, porque yo soy Eugene Jackson. Yo quiero ir a esa casa y me da igual cargarme a 20 zombies. No, la estrategia es darle con el arco. El personaje va tan lento, tío. Se ha partido una rodilla o algo. Está bien todavía. Darle con el arco en la cabeza. Que bueno, ya son las 8, lo dejamos por aquí. Espérate, vamos a inspeccionar la casa y lo dejamos. Alistair Cabin. Sí, aquí vine yo antes. Ah, bueno. Vamos a poner aquí la cama si quieres. Está chulo el lugar. Poner aquí un punto de respawn. Porque si no vamos a salir del otro lado, ¿no? ¿O no? Ah, hay una mujer aquí. Hostia, ¿tiene físicas en las tetas? Perfecto, ¿no? What the hell? ¿Dónde está la tía? ¿Arriba? Lo has dicho con un tono bastante preocupante lo que de. No, quiero ver las tetas. Sí, esta es la que le he dicho, antes, que se le veían las tetas. Pero como es el mismo NPC. Sube a alguien. No, he dicho que se le veía el chochens. ¿Sí? Hijo puta. Mira eso. Bueno, vámonos de aquí ya, venga, vamos a. Aparte, ya se hace de noche otra vez. ¿Pero qué pasa aquí? Si tardan en hacerse de. ¿Son las 9 de la mañana? No, no es de noche. Está lloviendo, está nublado, ¿no? Sí. ¡Eh! ¡Ayuda! Hermano, por. Madre de mi vida. La hostia que me mete. A ver, voy a subir. ¿Qué pasa? No, voy a subirme lo que me han dicho en el chat. ¡Wow! Lo de Pit. ¡Wow! No sé. ¡Wow! ¡Wow! No puedo, no me deja. Nivel 1. Bueno. Ah, te tienes que subir la fuerza para que puedas seguir subiendo la secundaria. Déjalo por aquí. Suficiente. Bueno, Jin, nos vemos. Cuídate. Ah, pues vas a quitar el directo ya. No. Estoy en directo, pero me voy a quedar. Ah, pero que va a seguir, jugando. Bueno, venga, yo me voy a hacer cosas. Cuídate, tío. Venga. Un abrazo. Chao. Bueno, voy a fijarme quién se ha suscrito, porque no me sale aquí para agradecer. A ver, panel de control. ¿Cómo veo? Streaming Tools, Comunidad, Analytics. ¿Dónde se ve la gente que se ha suscrito, tío? Overview, suscripciones. No sé cómo ver quién se ha suscrito en el stream. Pues no. Bueno,
Gracias por suscribiros. Es que no lo tengo aquí en las alertas, pero bueno, muchas gracias por suscribirse. Yo me voy yendo ya, chicos. Suficiente por hoy. Así que bueno. Espero que les haya parecido entretenido el stream. Hacía tiempo que no hacía stream. Y nada. Espero que les haya entretenido. Así que bueno, otro día abro otra vez stream y jugamos otro juego. Un abrazo, cuídense. Nos vemos en el próximo vídeo. O en el próximo stream. Chau.